Es periodista, escritor, autor del podcast Días Extraños y músico. Esto que escucháis es una de sus creaciones, un tema llamado Luna, que a mí por lo menos me ha transportado a otro lugar. Él ha publicado cientos de artículos, reportajes. Buena parte de su trabajo se ha centrado en temas heterodoxos de los que se ha convertido, en mi opinión, en el referente de nuestro país. Seguro que muchos de los que estáis sintonizando ahora a Radio El Respeto sabéis que esta noche vamos a tener el gran honor de contar con don Santiago Camacho en Radio El Respeto. Muy buenas noches y bienvenidos a Radio El Respeto cuando son las 10 y 3 de la noche en la península, cuando son las 9 y 3 en las afortunadísimas Islas Canarias, cuando pueden ser las 3, las 4, las 5 de la tarde si nos escucháis en un podcast como el del señor del que vamos a hablar hoy, con el señor Santiago Camacho, que todos conocéis, que como os decía es para mí un gran referente y para mí es un placer. Sin más dilación, dar la bienvenida a Radio El Respeto al señor Santiago Camacho. Muy buenas noches, Santi. Muy buenas noches y el honor y el placer es todo mío, porque, oye, es un privilegio estar en, en un espacio de los que de verdad merecen merecen la pena en, en las redes, en los podcasts, en youtube, en todos sitios. Bueno, el otro día eh, escuchaba una de tus entrevistas, no sé quién era. Eh, que le decías, vamos a dejarnos de florituras. Eh, y, y dije, qué bueno. Eh, sí, no, los juegos sabe, florales a veces cuando... Juegos cuando florales. El sí, cuando el entrevistado es, es amigo, pues no, tú eres bueno, no, tú eres mejor, no, tú eres la leche. Entonces, bueno, esto al público que le interesa, o sea, esto vamos a dejarlo para cuando tomemos... Bueno. Una cañas ...y Oye, lamentablemente no nos conocemos en persona como... Sí, pero, pero es como que tenemos una conexión ahí eh, por redes y, y por otras cosas, ¿no? por muchos amigos comunes que tenemos. Pero seguro que vamos a coincidir pronto. Pero para mí es un honor. Eh, te sigo desde hace muchos años y tengo un profundísimo respeto. De ahí, bueno, el nombre del programa hoy hace, hace muy buen lugar porque, porque tengo un grandísimo respeto por tu trabajo, Santi. Para mí es un placer que estés hoy aquí. Eh... Es lo mismo te digo, aunque sea un poco Juegos florales, porque, porque oye, el, el estilo de, de contenido que haces a mí me parece necesario. Es decir, en una época en que el ruido, el grito, el, el efecto, el sensacionalismo de producir sensaciones y no precisamente buenas impera, pues realmente es, es un estilo de comunicación que creo que es muy, neces muy necesario y lo estás defendiendo de maravilla. Bueno, me, me mandaban aquí un mensaje. Sabes que tengo los eh, amigos por todos sitios y un uh -huh. amigo común me mandaba un mensaje y me decía: Pablo, se sigue escuchando la música, que yo creo que tú y yo no la escuchábamos. No, yo no. Pero pues como, yo estoy, no. como estoy de hombre orquesta, que tú sabes muy bien lo que es el estar sí. manejando aquí todas las cosas, alguien me ha soplado lo de apaga la música. Eh, pero bueno, espero que te haya gustado esa mini intro que hacía. Eh, te contaba justo antes, cinco minutos antes de conectar, Santi, que he comprado tu disco del que luego vamos a hablar eh, un disco que te guste. me encantó me encantó cuando, cuando lo lanzaste lo escuché en plataformas y ahora lo he comprado eh, hace cinco minutos escasos lo he comprado en esa bueno. famosa eh, plataforma de comercio electrónico que todos conocemos Quedaban cuatro, así que ahora quedan tres, así que mmm, sé que hay muy poquitos ejemplares físicos, que es una joyita, así que yo ya me he hecho con uno, precio súper asequible y merece mucho la pena. He de decirte, Santi, ¿sabes a quién? Eh, tú sabes, siempre te dice, oye, me suena tu música, M me ha fascinado el disco, eh, te lo digo de verdad, y me ha recordado y me ha traído muy buenos recuerdos a dos autores. A ver si te suena alguno. Uno es a Suso Saiz. Este en concreto no, y mira que lo siento. Pues mira, Suso Sainz hizo, entre otras, ha hecho bandas sonoras, hizo la sintonía de Al filo de lo imposible, pero una música vale. muy de transportar. Y el otro, eh, eh, Eric Serra. Hombre, Eric Serra es un magnífico compositor de bandas sonoras. Tiene, tiene algunas fascinantes, el Gran Azul. En sí, concepto, por además. ejemplo. A mí me encanta. Por ejemplo. Pues me ha recordado muchas cosas de ese disco a uh -huh. Toques de Eric Serra, digo, qué bueno, macho. Pues la verdad es que hay un poco de todo. La historia es que, pues oye, llevo escuchando música muchísimos, muchísimos años. La música ha sido una parte muy importante de mi vida. Y se me, ha, se me han pegado cosas. Y, y a, veces, a veces yo mismo descubro. En, en, no escucho mucho mi disco, no soy muy de no soy muy de de, de recrearme sí. la suerte, pero en alguna reescucha he dicho, anda la leche, esto ya sé yo a qué me a qué me sonaba y de dónde lo he sacado, porque en el fondo no eres consciente no. de de cuando te de don, de dónde estás sacando las inspiraciones, pero son cientos y miles de discos que tienes metidos en la cabeza y algo va saliendo de de cada sitio. Oye, veo ahí detrás Santi, a ver qué puedo contar porque la gente casi no lo va a ver, una dos Tres, cuatro, cinco. Y se las atisba horas. y se atisba una sexta o una séptima guitarra. Y un bajo ahí por ahí también. Bueno. <laughs> bueno, cuéntanos de dónde surge, ¿de dónde surge esa pasión por la guitarra? Porque tú, sobre todo, bueno, dices bajo, tocas las dos cosas, el bajo y la guitarra. Sí, y ahora, y ahora pues me he soltado un poquito con, con los teclados también para, para estas cosas de, de producir y tal. Pero. ¿Son tuyos los del disco? todo. Todo. Fíjate, todo. mira, esa es una de las cosas que nos perdemos en las plataformas, que me alegro de haber comprado el disco físico porque imagino que habrás hecho un pequeño libreto y podré leerlo, me imagino. Sí, hay, hay es muy poquito, la verdad, porque tampoco, o sea, a fin de cuentas la música la música habla por sí misma, pero sí eh, algo algo contaba y la verdad es que me decías la pasión por la guitarra, la pasión por la música en general de adolescente yo tocaba la batería en, en una banda. Ah, bueno, eh, no sabía. Sí, fue, fue con lo que empecé, en una banda punky además. De, era, yo tuve, la, tuve el inmenso privilegio de que los 80 me pillaron entre mis 15 y mis 25. Claro, o sea, eh, eso fue eso fue vivirlo de verdad. Y, hombre, en aquella época el que no tenía una banda, pues que no tenía una banda, pues al no pues, vete tú a saber. Todo el mundo hacía muchas cosas. Era una explosión de creatividad. Y, y yo eh, escogí la batería porque en aquel momento tenía mucha energía que, que quemar. Era una batería malísimo O sea, las cosas como son. Pero, pero Santi... Pero el los... género tampoco exigía demasiado. <laughs> pero te iba a decir que en los 80 eh, hubo muchas bandas que eran muy, muy malas en lo que en lo music, en lo musical sí. eh, luego muchas de ellas han hecho las que sobrevivieron y muchos de esos músicos se han hecho músicos buenísimos sí es cierto y además eh, pero el espíritu además era que en el fondo lo que se juzgaba sobre todo era la intención había una, había una banda en concreto que grabaron un disco ni siquiera un lp un ep que se llamaban los zoquillos eh, los zoquillos eran divertidísimos porque ni estos, idea no, macho me voy a ir apuntando eh, cosas eh estos no tenían ni local de ensayo. Toquillos. Entonces tocaban a como caía. O sea, se iban al Rocola y decían, pues hoy tocamos. No habían ensayado porque no tenían local de ensayo. Entonces yo salía como, como Dios le daba a entender. Pero a la gente le encantaba, porque en el fondo era, era una cuestión de actitud. Y efectivamente, mucha gente que luego ha sido muy grande empezó así. Y, y vamos, los veías en, en las salas de la época desafinando como perras. Y, y luego han hecho, eh, han, hecho obras, han hecho obras gigantescas. Lo mejor, eh, o sea, en ese aspecto, por ejemplo, a mí siempre me ha fascinado Santiago Serón. Santiago Serón, bueno, la, primer, la primera radio futura, la del primer disco, era sí. infumable, <laughs> pero era muy divertida. Sí. Pero luego Santiago Serón se ha sí. hecho sí. un músico sí, sí. De, un calibre, sí. de un calibre gigantesco. Tiene, mm. tiene un, un disco en directo con una, con una big band de jazz. Que, que es para oírlo, o sea, es para oírlo y disfrutarlo. Pero eso le ha pasado a muchos músicos. Fíjate que hace poco estaba en Radio El Respeto David Summers uh -huh. y me contaba que ellos hicieron un concierto en el Rocola, que debió ser de los primeros, uh -huh. y que Javi Molina, el batería, estaba tan borracho que se cayó de espaldas y eh, había por ahí un productor musical pululando y vio tal nivel de juega y tal nivel de, de disfrutamiento del personal que dijo estos tíos a lo mejor no son muy buenos pero tienen algo y luego fíjate eh, he podido ver a hombres que hacen muy poquito en directo en Madrid en directo uh -huh. y se han convertido en unos pedazos de músicos y luego sí. David tiene discos él en solitario yo lo admiro mucho aparte como persona nos hemos hecho amigos pero dices, ha, ha habido muchos músicos que eran pues de aquella forma al principio y que se han convertido en pedazos de músicos. ¿Tú eres buen guitarra ahora? ¿Cómo te consideras antes? Yo soy un guitarra competente. <laughs> que, Oye, que pues más... está, está bien que lo digas eso, porque competente ya suena a, viniendo de ti seguro que es muy bueno. Es decir, no, no eh, vamos a ver, yo ya he, eh, he podido tocar en directo en, en diversas ocasiones. Y, y he defendido bastante bien el, el pabellón. Qué bueno. Y, y las, cosas, las cosas salen. No soy un virtuoso. De hecho, fíjate, la, en música los virtuosos siempre me han repelido un poco. Eh, Tom Morello, que, que es el, el guitarra y a veces bajista de, de Rage Against the Machine, decía una vez, y tenía toda la razón, al menos desde mi punto de vista, ¿eh? que hay un, hay un momento en, el, en la vida de un músico que tiene que elegir una cosa. O ser músico o ser artista. Las dos cosas es complicado. O sea, puede ser un músico de la hostia, lo que se dice, yeah. un, eh, un virtuoso, pero entonces a lo mejor tienes que dejar aparcadas otras cosas, porque ser un virtuoso requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha dedicación, mm -hmm. muchísima práctica. Y entonces a lo mejor, pues la creatividad y todo ese tipo de cosas, la experimentación, lo tienes que dejar guardadito en el, en el cajón. Ya. Yeah si quieres ser más artista y decir, bueno, pues vamos a hacer algo revolucionario o creativo o lo que sea, probablemente seas un músico decente tirando a, a medianito. Hay miles de ejemplos. O sea, Kurt Cobain era un guitarrista pésimo. Sí. O sea, las cosas como son. Y revolucionó la música. O sea, hay, hay ejemplos para de tomar. Hasta Bob Dylan. El que diga que Bob Dylan canta bien, lo siento mucho. O sea, yo Dylan le, tiene yo mucho le vi en directo yo le vi en directo a Santi en el año, eh, yo creo que fue el 94, uh -huh. en Escalarre Pirineos, en un claro. Doctor Music Festival. Sí. Yo creo que es la única vez que he visto a Dylan en directo. Me defraudó tremendamente, he de decirlo. Y yo trabajaba en la organización de aquel concierto y recuerdo que un poco antes de que empezase la cosa eh, nos pidió calefactores. Esto está, te estoy hablando del de mes de julio o agosto. Pero Ay, claro, era Bob Dylan. Y en el resquito, la criatura. Claro, en, en Pirineos pues refrescaba un poco la cosa. Pero tuvimos que encontrar calefactores en Escalar de Pirineos en julio o agosto. Imagínate lo que fue aquello. Oye, que hablando, seguimos un poco aquí con la, con la música. ¿Qué guitarras? Porque tú que le das ahí a la guitarra. ¿Qué guitarras? De esa gente que te haya dado la vuelta el, el cerebro y que digas esto es absolutamente imprescindible. A ver, eh, guitarristas imprescindibles hay muchos. Eh, algunos muy infravalorados. Pero por ejemplo, o sea, yo empezaría por el principio y ya iría hacia más acá. Eh, para entender la música moderna, el rock and roll, sobre todo, de, de hasta los años 70. Hay que escuchar mucho a Chuck Berry. A Chuck Berry le debe. Le debe eh, hay, hay gente que a ese tributo se lo, ha dado, se lo ha dado de viva voz. Keith Richard decía, o sea, no, o sea, yo sin Chuck Berry no, los Rolling Stones no hubiesen existido. Eh, si uno escucha con atención a, a Chuck Berry, eh, puede escuchar eh, y puede trasladar hacia el futuro todo lo que fue después durante décadas la música. Eso, digamos, en la prehistoria o en, o en la protohistoria del rock and roll. Pero pero hay, hay guitarristas increíbles. Stevie Ray Vaughan era, era, era una cosa de otro mundo. Era, era un tipo absolutamente absolutamente genial. Yo que adoro el blues, eh, escuchar a B.B. King... Mmm, escuchar a B.B. King, sobre todo en, en discos aquellos, aquellos grabados de forma infame, mono y tal... Eh, que, <laughs> Que se grababan a una toma y, y que desprenden todavía autenticidad. O sea, yo hay discos de esos antiguos que los escucho con, con auriculares. Y caramba, escuchas el amplificador. O sea, escuchas sí, sí. Micro directo manos? al ampli. Sí sí. sí, sí. Y escuchas la madera de la caja sí, de, sí, del sí, amplificador. Sí. Y el tío. O sea, era, era un guitarrista, Vivi King, de unos recursos muy limitados. O sea, sabía, sabía sus cuatro cosas, pero joder, qué bien las hacía. Qué bueno. El, el puñeterísimo. Qué bueno. Eh, eh, de los actuales, de los actuales, Joe Bonamasa es. Eh, Joe Bonamassa es un espectáculo en sí mismo. O sea, es un tipo que, que dices. Que dices. Bueno, pues... Pues eh, el, el blues no, no, no ha muerto ni mucho menos. Y fíjate, y a veces te llevas sorpresas de gente que no es absolutamente nada famosa. Hace unos años, eh, esto lo conté en, en días extraños porque de verdad vine impactado. Hace unos años estaba yo cenando en un restaurante en, en Tenerife, en el sur de Tenerife. Sí, que y creo había... que te vas pronto a las Canarias, ¿no? Pero vamos, o sea, <laughs> te quedan, con las maletas en la puerta. Como te quieran. quedan horas, qué suerte. Y, y estaba un guitarrista pues, ambientando la, la cuestión y de esto pues, que, que recibía peticiones de, de, del público y ese tipo de cosas. Claro, al principio no le hice mucho caso hasta que empecé a hacerle caso. Y dije, pero vamos a ver, si es que parece que están tocando tres. Ya. O sea, tenía una técnica... Naudo Rodríguez, nunca se me olvidará. Naudo Rodríguez. Rodríguez. Yo, yo me voy apuntando aquí cosas en mi libreta, pero esto que cuentas, Santi, eh, a mí siempre es una cosa que a mí me ha llamado muchísimo, no, no, no llamar la atención, pero yo que he tenido la oportunidad de viajar mucho, siempre intento, y además tengo un jefe al que le encanta el jazz, y uh -huh. siempre que vamos a algún sitio juntos, recuerdo, esto fue antes de la pandemia, Ir a un local en Frankfurt de jazz, que todavía tengo guardada la entrada, es posiblemente el, la noche más acojonante, porque esa es la palabra de mi vida en música. Uh -huh. Toda una jam session con músicos de Nueva York que iban apareciendo, músicos alemanes, todo improvisado uh -huh. y decir, ¿esta gente cómo no puede tener un nombre y cómo no se puede forrar? Pues de esos músicos en hoteles, en barcos que de repente te cruzas con alguien y dices pero cómo puede cantar esta chicas eh sí, sí. Y son gente desconocida absolutamente increíble mira este tipo yo ya mmm, digo voy a ver dónde está Claudio Rodríguez sí tiene, tiene en, en Spotify y en Apple Music creo que tiene uno o dos discos yo le mm -hmm. yo le compré los físicos que tenía allí le te digo me lo llevo todo todo lo que tengas me, <laughs> dame uno y y lo puse lo puse en, en el programa nada más nada Qué bueno. más llegar Digo, voy a ver si tiene, yo qué sé, algo que le haga playback por... De... No, pero claro, si es que le pedías la canción y no tenía pedales, no... Aquello era una guitarra acústica y un micro. Y ya está. Qué bueno. Dice, madre mía. Hacía lo, hacia los bajos, hacía los, hacia los acordes y hacía el solista todo a la vez. Y sonaba todo a la vez. Claro. Y tocaba con los dedos. Digo, tipo claro, Prince, si es... ¿no? Prince que tocaba todo lo que se ponía Prince. Adelante. Eh, Prince, era, eh, Prince era un genio. O sea, hay quien dice que, era, que, que podía ser un, un sabán, un, uno de estos autistas sí, eh, sí, sí. super dotados para la música en este caso. Prince era algo espectacular. Mira, yo lo vi a Prince en el, en el Vicente Calderón, concretamente. Esa fue la mejor noche de mi vida en concierto. Qué bueno. Primero porque el concierto fue, eh, fue de otro mundo. Pero es que luego, por la razón que fuera, bueno, el público, el público español ya sabemos que, que les gusta mucho a, a, a los artistas, pues porque es un público muy cálido y es un público que se entrega y es un público que está ahí dándolo todo. Pero él sintonizó, y, quizás. Sí, vamos que sí sintonizó. Yeah. Empecé, hizo tres o cuatro bises. Cuando se le acabó el repertorio... Se puso, cogió el micrófono y dijo, ¿Do you want go home? Y todo el mundo, no. <laughs> Cuchicheó cuatro cosas con la banda y empezaron a hacer una jam. Qué bueno. 20 minutos improvisando o más. Claro, solo cada, Lo y pueden hacer solo los genios. Paraba y decía, ¿Do you want go home? No. no. Pum. Pues seguían otros cinco minutos. Qué bueno. Santi, ¿sabes <laughs> que Prince era sí. famoso? Famoso porque muchas veces, no siempre, pero muchas veces acababa un gran concierto y luego se iba a una pequeña sala. Sí. Eso eh, lo, hizo, lo hizo también en España. Eso lo hizo en concreto en el que dio en la Plaza de Todos de las Ventas. Jolín. En Madrid. Él luego se fue a un sitio a tocar, que no me acuerdo qué sitio era, pero, pero también estuvo allí tocando con amigos en un sitio pequeñito. Qué bueno. Eso a mí me apasiona porque de repente te cruzas con... A mí me ha pasado eso alguna vez. ¿eh? Eh, uh -huh. Recuerdo una noche... Eh, hace muchos años, ¿eh? Te voy a hablar de Spanda o Ballet. Y dices, bueno. Spanda o Ballet, que dirías? Oye, yo no iría a un concierto de Spanda Ballet en mi vida. Y les vi por casualidad, porque de rebote acabaron en la sala Pacha, que yo estaba allí por un tema de trabajo, aluciné. O sea, que también bueno, me ha pasado alguna vez... No sé si... Tenía ese hombre. Impresionante, Santi. Yo no sé si a ti te ha pasado alguna vez de algún... Típico concierto que vas un poco... Pf, no me apetece mucho y luego alucinas. Vamos, yo te voy a decir el concierto que me cambió la vida, que era muy jovencito. Eh, yo era heavy. ¿Eras o eres? A ver, eh, yo era heavy militante, eh, pero era un, era, un, era un mini heavy, o sea, una, era un crío. Pues tendría 15 años o 14, o lo pero que sea. Pero de melena, parche. Sí, sí, sí. sí. O sea, eh, además, vamos, llevaba, una, llevaba un chaleco vaquero con sí. un parche de los Saxon detrás, concretamente enorme. Eh, y Chaleco Grangler, posiblemente. Sí, sí seguramente. <laughs> era lo que se llevaba. Sí. Y en aquella época, en el pabellón de deportes del Real Madrid, que ya no existe, ahora están ahí las, sí. las famosas cuatro Al tornos, final del Paseo de la Castellana. Efectivamente, pues, grandes de deportes sí. Que normalmente se usaba pues, para los partidos de baloncesto del Real Madrid. Pues allí da, se daban conciertos habitualmente. Sí, sí, sí. Y hubo un concierto en concreto que era un doblete, menudo doblete. De Motorhead y los Ramones. Bueno. Yo ¿Saliste a a... vivo de allí? Sí, sí, no, salí, salí cam... trastornado, o sea, salí cambiado. Eh, yo iba a ver a Motorhead. Iba a ver a Lemmy, que cantaba así hacia arriba, hacia el micro, para estrangularse la voz y que tocaba el bajo con un Marshall, con un Marshall de guitarra, que era lo que, lo que le daba ese sonido tan característico a su bajo. Y, y yo iba a ver a Motorhead y lo otro era un relleno. Digo, puf, no sabía ni siquiera darme. Digo, bueno, pues veré a estos melenas a ver qué se cuentan. Claro, vi a los Ramones. Y te, y te torció la A tomar viento el, el heavy. O sea, yo soy punky desde Ya. ya. O sea, yo quiero ser como esos. Oye, ¿cuántas camisetas han vendido los Ramones y cuántos discos? Yo creo que hay una discordancia entre sí, esa camiseta total. mítica de los Ramones que llevaba todo el mundo y gente que estoy seguro no ha escuchado un disco de los Ramones en la vida, pero llevaba la camiseta. Probablemente hay, es más seguro que hay gente que piensa que Ramones es una marca de camisetas. Estoy convencido. <laughs> es que esa camiseta yo la veía en todos sitios y digo, pero no puede ser porque los Ramones no vendían tanto. O sea, hay de esas bandas era como Antonio, como Antonio Vega, Antonio Vega, que todo el mundo, eh, bueno, yo tengo amor profundo por, ¿Por, por Antonio mí? y tengo todos sus discos, tengo su libro, tengo muchas cosas de él, de, de, incluso uh, dibujos, porque era, era un bueno, un buenísimo, un buenísimo dibujante también, ¿no? Eh, pero Antonio Vega vendía muy poco, muy ya. poco y en cambio todo el mundo habla de Antonio Vega como que todo el mundo tiene todo lo suyo y eso yo creo que le pasaba también a los Ramones. Sí, hay y hay, hay gente, hay gente que queda muy bien eh, que queda muy bien decir, "Oye, yo escuchaba a fulanito o este grupo, pero luego dices, pero vamos a ver. Pero pasa que con todo, eh, o sea, hay, hay libros que todo el mundo cita y no se ha leído, sí. hay eh, hay películas que todo el mundo dice, "Wow, esto es lo más", es lo más, cuéntame, cuéntame el desarrollo. Bueno, es que hace mucho que la vi, ya, 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 ya. O sea, en el fondo pasa un poquito con sí. todo. ¿eh? Sí, sí. Yo, para eso, siempre. Yo yo a, eh, yo pierdo a mucha gente cuando me digo, oye, ¿cuál es tu pe película favorita? Y ahí pierdo a, al público. Porque mi película favorita es Top Gun. Y ¿cómo puede ser Top Gun? Tienes que decir algo como El Padrino 2 o, no lo sé, Ciudadano Kane. No, pues oye, Top Gun es una película que a mí me ha fascinado siempre porque me entretiene mucho y la he visto cientos de veces y aprendí inglés con Top Gun. Pero como estoy aquí para hablar de Santiago Camacho y no de, de, de mis rollos de las películas, ¿Qué oye, Santi, ¿en qué, momento, ¿en qué momento te mentes tú en el mundo del misterio, en el mundo de la conspiración? O sea, eh, por un lado está ese Santi Camacho, músico heavy que luego se convierte en Punky. Eh, pero ¿cuándo aterrizas tú en el mundo Debería del <laughs> cuando cu ¿cu aterrizas tú en el mundo del misterio. A ver, eh, profesionalmente mucho más tarde. Eh, yo... eras, eras empresario antes, ¿no? Sí. Ahora ahora va a ser ese momento en el que la gente sabes que me escribe comentarios en el YouTube y me dice interrumpen muchísimo al entrevistado. Perdóname que te interrumpí otra vez, pero tú eras empresario como yo. Sí y, y antes de eso antes de eso pues muchas cosas pero básicamente me decías el misterio sí. eh, el misterio me ha acompañado desde pequeño pero como aficionado es decir yo eh, me acuerdo que, que me gastaba mis dinerillos en, en las revistas mi primer libro mi, o sea el primer me acuerdo pero esas cosas no se olvidan el primer libro que compraste el primer libro que compré fueron tres que era una colección de libros de OVNIS que vendían eh, por correspondencia eh, con un cupón en el teleprograma. En el, famoso el, tele... el famoso TP. El famoso TP. Entonces, el famoso TP a veces vendían cosas por correspondencia. Es... No me acuerdo ni cómo se llamaba. Están, están, estarán por ahí. Que eso el yo creo que eran las de... páginas finales, ¿no? Que tenían sí, como una especie sí, sí. de... Sí. Entonces eh, eh, era el misterio de los ovnis o la gran enciclopedia de los ovnis o cosas semejantes y eran tres libritos la encuadernación era preciosa y, y el contenido pues bastante ramplón pero para para los pocos años que tenía pues era emocionante te fascinó y, y me acuerdo que recorté el recorté el cuponcito porque había que recortar un cuponcito y rellenarlo con tus datos no sé por qué pues, o sea, pues, eh, y lo enviabas a, a un apartado postal y no me acuerdo ni de cómo contra reembolso leche se pagaba contra el reembolso aquello y, y llegó a los, a los pocos a los pocos días y ese fue el primer libro que compré en mi vida o sea compré con mi dinero y no era un libro de texto ni nada por el estilo. Y desde entonces me, me interesó. El, el misterio siempre he sido un gran aficionado, un tremendo aficionado. Pero, pero bueno, mi vida fue por otro sitio y efectivamente monté, monté una empresa. Yo en aquel momento eh, trabajaba, había trabajado mucho tiempo en, en IFEMA, en la, sí. en, en la Institución Federal de Madrid, y. y bueno, pues eh, como conocía el, el sector ferial, monté una empresa de servicios para, para ese tema. Problema es la fecha en la que la monté. El 92 fue muy bonito, pero el 93 fue atroz. El terror. El 93 fue el terror, o sea. Ya no había bueno, pasta ni para bromas. No, no, yo me acuerdo perfectamente, teníamos, teníamos un cliente muy importante, una gran multinacional eh, que, que de material deportivo y iba a ser Fidec que, era la fe que es la feria de del ramo y entonces llegó el llegó el momento de, 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 el comercial y tal oye que dicen estos que no van a la feria cómo que no vas a la feria yo me puse al teléfono dime que no quieres trabajar conmigo dime dime lo que quieras pero no me digas que no vas a la feria o sea, no no que no vamos pero cómo que no vais? O sea, Fidec ese año fueron los dos pabellones pequeñitos que hay al principio de IFEMA, y ya está, llenos de, eh, de stands prefabricados, chiquititos, uh -huh. de, de, de firmas chinas y este tipo de cosas que no las conocía eh, absolutamente nadie, y, y eso fue toda la feria. Claro, una empresa que no teníamos muchos recursos, tuvimos un par de impagos muy fuertes, etcétera, etcétera, aquellos se hacer puñetas, ya. Ya. hacer santas puñetas. ¿Qué sucedió? Pues eh, que, que yo me había metido en un pufo muy gordo económico, eh, que pufo económico que estaba avalando mi, mi santa madre, y claro, que yo había que pagarlo sí o sí. Entonces empecé, empecé a rodar en una serie de en una serie de empleos pues, lo que iba cayendo. Lo que iba cayendo y no, he estado montando muebles en el corte inglés, he estado de gasolinero, he estado Qué haciendo. Bueno, estado Santi, no sabía, eso, no sabía sí. eso. Yo estuve. Yo estuve eh... En el corte inglés también, eh, montando juguetes y uh -huh. empaquetando en el departamento de expedición. Así que tenemos algo, fíjate, tenemos algo en común. Pues sí, nosotros <laughs> hacíamos frentes de armario, que nos quedaban muy bonitos, con puertas correderas de espejo y estas cosas, ¿no? Y, y en una de esas caí de esas, relaciones públicas de un garito. Esos trabajos tampoco me duraban demasiado. Y. Depende y, del garito también, porque. Bueno, aquello era la bomba. ¿Por qué? Porque el, el empresario en cuestión había tenido una idea maravillosa, que era montar un bar de solteros. El, el singles era, bar típico de eh, los anglosajones. Pero eso era un visionario en aquel era entonces. Era un visionario. ¿De qué, ¿De qué año estamos hablando, Santi? Estaríamos hablando del 94, posiblemente. Visionario. Visionario. Sí, sí. Eh, y entonces, mi, mi misión básicamente allí era ser... Eh, ser Celestino, era ser un alcahuete. Presentarlos a los solteros y a las solteras. No puede ser. Sí, sí, era maravilloso. Sobre todo porque. Pero una 2000, cosa, era de, esos, era de esos garitos en los que las chicas entraban gratis y tenían copa gratis. Pues probablemente no lo recuerdo, pero sí Porque que... antes era muy, muy de, muy de eso. O sea, los chicos pagábamos y las chicas gratis y copa. Y yo tenía yo como relaciones públicas pues tenía la facultad de invitar a quien, sí. quien estimase oportuno y ese Tenías tipo. tu taco, ¿no? De consumiciones. Sí, sí, sí. Eh, y, y bueno, pues eh, y, en aquella época tuve una ruptura, una ruptura sentimental que me dolió muchísimo, mm. porque fue, fue la primera fuerte. O sea, fue la primera vez que era una relación de cinco años y estaba enamorado hasta las narices y ese tipo de cosas. Y estaba yo, estaba yo sensible. Y recuerdo que ten, y me hice amigo de un cliente. Que, bueno, te, bla, 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 y me le contaba, digo, joder, si no sé por qué te estoy contando mis movidas, ¿no? Mira, vamos a hacer una cosa. Tú lo que necesitas es despejarte, nos vamos a ir a, a pasar un fin de semana a casa de una amiga que vive ahí en, en la sierra y tal. Y, y bueno... Pues ahí te despejas, ves los arbolitos y los pajaritos y las mariposas y todo ese tipo de cosas. ¿Vale? Esa, esa amiga resultó que era una conocida colaboradora que lo, de, de revistas de, de, ese, de ese ramo, del ramo de El ramo del del misterio, misterio. De, de los Masayases y de los Enigmas. En y, y, sí. y de todas esas cosas. Y, y del año cero. Y, en aquel, y yo me fijé, digo, esta chica. Vamos a ver, ¿a qué se dedica? O sea, está aquí escribiendo sus artículos, los manda por fax, en aquella los mandaba por fax, vive en su casita de campo, todo bucólico y pastoril. Yo, yo quiero esto. Digo, esta vida me la pido. Claro. <laughs> me la pido. Claro. Y, y, y dije, vale, ¿cómo lo hacemos? Empecé a escribir artículos. Pero tú, una cosa tuya, tú habías estudiado periodismo, el, el que... publicidad publicidad. Yo sé, eh, yo, Tú eres sí, mi... publicista, es cierto. Sí. Y pero vamos, o sea, al final, eh, al final, pues el periodismo, sobre todo en aquella época y ahora también, y más el periodismo del misterio. Esto siempre ha sido como la legión. Aquí nunca le preguntábamos a nadie de dónde venía. Pero, pero bueno, empecé a escribir artículos, pero no los mandaba. Escribí, escribía cosas, las leía. Y decía, esto es una mierda. Fuera. Otro. Todo, esto, todo esto sin contratos o sea, tipo freelance. o como... No, no. Todo esto sin mandarlo a las revistas. O sea, yo seguía con mis, con mis trabajos eventuales, sí, pues, que tocasen en sí, sí. ese momento, eh, y, y en mis ratos libres, hasta que escribí uno que me gustó. La cara oculta de los cuentos de hadas, concretamente. La cara oculta de los... Bueno, yo tengo que ir apuntando estas cosas. Es, eso salió en, el, en uno de los si lo quieres encontrar si, y, y tienes la posibilidad, porque yo no lo tengo curiosamente eso salió en uno de los últimos números de, de Karma 7 mítica y, revista y lo mandé a Karma 7 sí. porque eh, claro, yo siempre he sido, eh, he sido muy realista con mis posibilidades digo, vamos a ver vale, este me ha gustado como ha quedado ¿cuántos descartaste? 10 o 12. Bueno, no sé. O sea, 10 o 12 hasta que... No ibas a producir bueno, mucho, ¿eh? Pero bueno, luego igual te arrancaste, claro. Sí, y, y lo mandé a Karma 7 porque... Me perdonará si alguien queda de Karma 7, de, de, de la plantilla, pero de las revistas que había, era, digámoslo así, eh, la, la más modesta. No era más allá, era como el Vaticano de del claro. misterio en aquel momento y año cero eh, iba muy a la zaga. Hmm. Y enigmas pues oye, estaba ahí Jiménez del Oso, pues no le voy a mandar a Jiménez del Oso esto de un señor que no, pero a lo mejor en Karma 7 te lo cogen. Sí, me lo cogen y me lo cogieron. Y entonces eso funcionaba que te cogen el artículo y te pagan por la pieza. Sí. Y pagaban bastante bien en ¿Ah, aquella sí? época. Qué bueno. Sí, yo como fui, eh, vamos a ver, yo cuando vivía de escribir artículos yo vivía de escribir artículos. O sea, que vivía. luego empiezas a escribir, yo no sé si luego una cosa lleva a la otra, pero tú vivías de eso. O sea, tú eras escritor. Sí, sí. Yo, eh, no, vamos a ver, eso fue después. Sí. Sí, yo mi primer libro no lo escribo hasta 2001. Eh, yo estuve trabajando como, como freelance un tiempo y, y luego, bueno, con la con la mala suerte de que Karma 7 dura tres números. Tres números en los que publiqué, pero el tercer número se cierra en la revista. Digo, también es mala pata, ¿no? Joder. Y en eso que me llama, que recibo una llamada telefónica. No, no había en aquel momento, no, hasta que no descolgabas, no sabías quién era. Claro. Y era Javier Sierra. Qué grande. Hola, soy Javier Sierra, que soy el subdirector de, de Más Allá. Hemos estado aquí leyendo tu trabajo y nos parece bueno. Y oye, ¿te gustaría colaborar con nosotros y tal? Digo, yo no me, lo creo. Sea, no me lo creo. <laughs> Esto es maravilloso. Eh, Sí, oye, pues vamos a vernos. Y me citó en, en un donde estaba su antigua redacción, que estaba en un chalet en las quintas chimbambas, que ni me acuerdo. Eh, yo, na, yo no tenía coche ni nada, me costó, me costó un potosí llegar ahí en autobús y tuve que hacer un, tuve que hacer un trayecto andando andando bastante importante, además, porque el autobús te dejaba, te dejaba bastante lejos de donde estaba aquello, pero oye, que conocía a Javier Sierra y tal, y, que, que, y efectivamente, durante, durante un montón de tiempo yo colaboraba prácticamente en exclusiva con Más Allá, prácticamente en todos los números había un reportaje mío, y en los monográficos había muchos. Entonces, claro, eh, entre... Eh, los monográficos, que a lo mejor a mí me podían caer cuatro, cinco, seis reportajes para mí mismo, con mi mecanismo, y, y el del mes, sí, ¿cómo vivías. Qué es, que estamos, es que estamos hablando de que se, 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 claro, se, se vendían... Pagaba, se, vendían que se pagaba dignamente un, un artículo. Se, se pagaba un... dignamente y se, y se vendían revistas. Santi, se es que, claro, muchas... mucha gente que posiblemente nos esté viendo ahora, que somos 1.400 amigos en directo. Eh, lo de las revistas le suene un poco arcaico pero claro hubo un momento que se vendían muchas revistas no más sé la tirada allá. no sé la tirada que, que tenían pero tú más allá ha llegado a vender ciento y pico mil ejemplares claro ciento y pico mil. o sea en, hubo una época en este país que las dos revistas que más se vendían mensuales luego estaba el interview y las revistas sí, semanales sí. el corazón y esas cosas que esas vamos a quitarlas las revistas mensuales las dos que más se vendían eran muy interesantes y más allá mm -hmm. Yo leía para, las dos. Y de ahí para abajo. Qué Entonces, bueno. claro. Había presupuesto, se podía pagar bien a los colaboradores. Y oye, que era lo que había. No había internet, no había otra cosa. Claro. Si querías informarte, tenías que ir al kiosco y, y dejarte tus 100 pesetas o lo que, o lo que costase la, la revista. Claro, yo la última colaboración que he hecho en una revista, pues porque me lo pidieron de una cosa puntual, que también fue curioso, fue en Vanity Fair no en Square. he escrito en las dos pero fue en Esquire en concreto que me pidieron un reportaje sobre una cosa me encanta de lo cuidado de que está la revista la edición y fotografía es muy muy y muy me buena. sentí tremendamente tremendamente honrado no me extraña no me extraña Qué y, bueno. y, y créeme o sea no lo, hice, no lo hice por el dinero porque el pago fue muy modesto o sea ya. muy modesto en comparación con pero con... es que es lógico ya es completamente lógico. Claro, claro. Porque las revistas se venden lo que se venden. Claro. Y cuando, cuando no a, claro, ¿cuándo aterrizas tú en, en Enigma con, con Fernando... Pues eso es otra cosa, otra, otra carambola del destino. ¿Pasó no, mucho eso? tiempo entre, entre esa llamada de Javier Sierra y, y que luego te, te vayas al equipo de Fernando Jiménez del Oso? Un año y medio o dos, no más. No más. Y es que... Eh... Fernando pues, eh, necesitaba un jefe de redacción en su revista. Uh -huh. Y tenía a la persona, a la persona adecuada, que era, era la que entonces era la jefe de redacción de Más Allá, que la conocía y es una, es una chica magnífica actualmente. O lo último que supe es que era, era la directora actual de, de la revista y, y le ofreció el puesto. Y muy bien ofrecido. O sea, era una persona, era la persona idónea. ¿Qué pasaba? Pues que tenía. Le venía bien el trabajo porque estaba cerca de casa y porque se salía a las tres, y porque y porque pues, por razones personales no le interesaba cambiar, y punto. O sea, no, no hay que dar más explicaciones. Pero ese ángel de la guarda dijo pero Fernando, conozco a la persona adecuada para ese puesto. Y es que tenemos un colaborador. Esto lo dijo ella. O sea, que escribe como los ángeles y que no vamos nunca hay que corregirle los, los reportajes, eh, nunca hay que editarle nada, porque va a ser perfecto. Y el bueno de Fernando me llama otra llamada de esas que, pero ¿qué está sucediendo aquí? De esto que te cambia la vida. Sí. Eh, bueno. Esto, esto, esto va a ser muy anticlimático, pero nunca me olvidaré, yo en aquel momento, claro, era verano, de esos no me olvidaré jamás, eh, hacía un calor de justicia, no tenía aire acondicionado, y nunca me olvidaré, cosas que te hace la mente, de que recibí la llamada de Fernando Jiménez del Oso, la primera llamada, la llamada que cambió mi vida en calzoncillos. Sí, esos son momentos que uno no se olvida. Sí, sí, Pero dice, sí, sí estaba, estaba en calzoncillos yo hablando y, y todo era como muy irreal. O sea, estaba hablando con un tío que había sido uno de mis ídolos, que yo lo veía cuando era pequeño, que, 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 que había sido pues el, el fundamento de esa, de esa vocación en el misterio y tal. Y estaba yo ahí con mis calzoncillos, sudando como un pollo y con el teléfono en la mano. Y que si puedes venir el lunes o cuando me, no me acuerdo qué día de la semana me citó, que si puedes venir. Sí, sí, claro, ¿cómo no? Y, y así fue todo. Y, y luego, pues fue una etapa, la de Enigmas fue una etapa preciosa de, de mi vida, sobre todo porque lo aprendí, fue donde aprendí de verdad. O sea, y, y no. O sea, aprendí mucho de Fernando, porque Fernando era, era, un, era un ser diferente, o sea, era una, una criatura excepcional. Pero aprendí mucho de los demás, de todos los demás. Porque, claro, como redactor jefe, eh, era una revista muy pequeña, y el redactor jefe podía sonar muy bien el, el cargo, pero básicamente mi, mi labor era editar los reportajes de los demás. Claro. Corregir las cosas que no estuvieran gramaticalmente o, o sintácticamente o a veces narrativamente bien. Eh, cortar y ajustarlas a la extensión, ese tipo de cosas. Uh -huh. Claro, durante esos años me leí todo lo que salía en la revista en crudo. Todo. Y no era leerlo, era leerlo, analizarlo, editarlo, sí, claro. masticarlo, claro. Eh, pues aprendí de todos, de Iker, de Lorenzo, de Manuel Carballal, de Bruno Cardeñosa, de, de todos los que escribían, de Franco Contreras, de todos los que escribían allí. Clara Tauces llegó a estar por ahí, ¿no? Sí, Clara, Clara también escribía en la revista. Bueno, en, eh, prácticamente... tengo, una, tengo una foto por aquí que, si quieres, te enseño. Pero no no, no creo que es fuera de la redacción. A ver si la puedo meter. Eh, si es un, A lo mejor era de. Mira. Esa es de Radio Voz. Sí, se ve por ahí detrás Radio Voz. Esa es de Radio Voz. Que vemos a Bruno. <laughs> Qué pintas, por Dios. Vemos a Clara Tavoces por ahí. Vemos a Fran, ¿no? Sí, el que, el que le estoy abrazando es el hijo de Fernando. Sí. Y, y sí, Fran, y, y era en Radio Voz que, que tenía Bruno en aquel momento, un, un programa por allí. Qué bueno. Y, y qué pintas me gastaba yo en aquella época. Yo, yo tuve la oportunidad... He mejorado de conocer... con el tiempo. <laughs> bueno, Como es lo que, bueno vino. Es que tú sabes que si a todos nos hacen un flashback en algún momento determinado, nos pillan en un renuncio prácticamente a todos. O sea, es muy sí. difícil no coger a alguien en un renuncio fasionista ¿eh? yo yeah. tuve la oportunidad de conocer a fernando porque mi tía que, que trabajaba en el hospital 12 de octubre con en el departamento de psiquiatría y él uh -huh. bueno pues pues eh, tuve la oportunidad de conocerle y me pareció tuve una especie de disonancia ¿no? entre la imagen que yo tenía de un tipo serio con esas ojeras esa voz absolutamente penetrante yeah. y la buena persona Afable, buen tío. No sé, me llamó mucho la atención eso. Es que Fernando tenía una cosa, la diferencia entre el personaje y la persona era muy marcada. Muy marcada. Eh, Fernando, el Fernando de la Tele era un personaje. Un personaje construido. Es decir, sí, sí, sí. Era, se ponía en situación de ser Fernando Jiménez de los dos. Y muy, y muy buen personaje. ¿eh? Y muy buen personaje. Sí. Claro, detrás de, de... Cuando convivías con él, era... A mí también, claro, a mí... Luego me acostumbré. A mí lo que me llamaba mucho la atención era el sentido del humor. O sea, uh -huh. era un sentido del humor inteligente, socarrón, constante. Uh -huh. Constante. Nunca perdía ese sentido del humor. Siempre tenía una, una frase afilada para, para cualquier situación. para cual... La paciencia... La, y era muy buena gente, muy amigo de, de sus amigos en ese sentido. Eh, a mí eh, ahora mismo no viene a cuento porque implica terceras personas, pero a mí me hizo un favor personal enorme que no tenía por qué por qué haberme hecho en un momento en un momento familiar delicado. No lo olvidaré en mi vida. Es decir, eh, Fernando era era un ser era un ser excepcional en ese sentido, en el sentido humano de la palabra. Tenía mucho de niño grande. Era, es, no lo había, el, el sentido de disfrute de la infancia no lo había perdido nunca. En, arriba en el ático de su casa, en, en la guardilla, mejor dicho, tenía un, un, tren, enor, un tren eléctrico enorme, una maqueta súper sí, bueno. bien hecha y tal, y, y ahí, que era su orgullo y, y la disfrutaba muchísimo. Es decir, era, era un personaje muy, muy, muy rico. Eh, el el bajar a el bajar a esa cueva que era donde, donde tenía su estudio, su, su guarida, eh, con los libros, con eh, las máscaras, con, <laughs> con todo este tipo de cosas. Eh, de hecho, aquello, fíjate, era el garaje de su casa. Es decir, había, eh, había clausurado eh, el, el garaje y lo había convertido eso en, en, su, en su refugio. Casi como a ¿no? Ojalá lo hubiera visto. Espérate, que, eh, que hay una historia sobre eso. Porque luego lo que salía en la televisión, en, eh, no en la época de televisión española, sino lo, en los programas que hizo después, es que era un plato hecho, se, ha, se había ah. ido el equipo, habían hecho fotos de todo bueno. y habían reproducido aquello su a la hora. perfección. Qué bueno. O sea, no era su estudio, era un plato hecho, idén, pero idéntico, Qué con, bueno. un, con, un, con un detalle increíble. Era una reproducción perfecta de su estudio que estaba hecha en un plato. Qué bueno. Oye, y luego tú, eh, Santi, no sé en qué momento, porque ya yo lo, el tema de los años lo, lo tengo, lo tengo pues anda que yo. muy patinado, ¿eh? pero, pero tú eres como un visionario y fundas el primer portal temático en español dedicado al mundo de lo paranormal, acásico.com. Eh, ¿Cómo se te ocurre meterte en eso? No, no, no se me ocurre. O sea, ahí sí que. Eso sí que es un mérito que no es mío. Eh, la, yo trabajaba en aquella época de Enigmas. En, sí. en la editorial América Ibérica, que era la misma que hacía año cero también. Y allí también conocí a Enrique, del que, del que también aprendí muchísimas cosas. Y la editorial. Era en los 2000, ¿de acuerdo? Era el año 2000. Era los, como: hay que estar en Internet. Es que era eso. Era. Y da igual lo que hagas, hay que estar. Claro, eh, <laughs> la Editorial América Ibérica hace, si no recuerdo mal la cifra, 14 portales temáticos. De, de, porque una, eh, se dedicaban a las revistas técnicas de informática, pero también tenían de turismo y de sí, sí, sí. 18.000 eh, ramas. Pues para cada una de esas ramas se hicieron un portal temático. Y, y por y me eligieron a mí para, para dirigir a Cásico. Sí, no es una idea que se me ocurre a mí ojalá eh, pero pero sí lo llevé lo llevé durante toda su primera época lo puse en marcha y, y con sí, mucho éxito eh, luego Santi sí y fue de hecho es, es un hito y a mí, <coughs> en aquella época claro qué sucedió lo, lo que la famosa crisis de las punto com hay que estar en internet y ya estaban en internet y estaba todo el mundo en internet ahora decía, claro ¿a alguien se le ocurrió en la empresa ¿Y, a, y esto cómo le sacamos dinero claro hay que monetizar que nos, ha, nos ha costado un chorro de duros o sea vamos a claro. porque esto es barato no ha salido claro y, y entonces eh, pues se probaron varias alternativas y no no había forma de no había forma de amortizar aquello ni de rentabilizarlo entonces eh, hubo un, una quema, una quema, quema, eh, y de todos los directores de todos los portales de, temáticos dejaron a uno, creo recordar que a una chica, eh, para que lo dirigiese todos. Y a los demás nos despidieron y nos pusieron de patas en la calle. Esto coincide casi con tu etapa de escritor. De escritor. Ahí es cuando empieza mi etapa te, de escritor. Te metes a escribir libros y sí, produces. Digo producir con todo el respeto al mundo, ¿eh? pero tú lanzabas uno o dos libros o al año. dos al año, sí. Uno o dos al año. Pero es que también era mi trabajo full time. O sea, ya. Eh, ya, esto, ya. Es, es como es como días extraños. Yo el trabajo en casa siempre me lo he tomado muy en serio a nivel de eh, ficho ocho horas al día. Y lo que da mi esfuerzo en esas ocho horas al día es mi es mi producción. Uh -huh. Y tengo mis fines de semana y tengo mis vacaciones. Es decir, eh, como yo, para lo bueno y para lo malo, soy muy buen empresario de mí mismo. Uh -huh. Es decir, que es difícil, eh, Santi, porque luego, sí, ahora sí, estamos sí. todos acostumbrados al teletrabajo por obligación, pero en aquel entonces no. Y lo de trabajar solo en casa y organizarse es complicado. Lo es, lo es. Lo que pasa es que, bueno, ya, ya tengo callo de muchos años, de aquellos claro. años más, más en los de días extraños. Pero yo fíjate, para esas cosas siempre he sido muy kamikaze. Yo me acuerdo que cuando, cuando me pusieron delante la carta de despido, llamé a mi mujer y le, Pero esto es y le dije: Cariño, nos ha tocado la lotería. Con dos, con dos, estos sí. Eh, ¿Por qué? Se lo vendiste ¿Por? bien, o sea. Es, sí, sí, sí. O sea, es, vamos es una, a ver, una buena venta. Llevaba, llevaba muchos años allí. Sí. Eh, ganaba mucho dinero, las cosas como son, y la indemnización por fuerza tuvo que ser muy generosa. Entonces yo lo vi como yo quiero ahora dedicarme a escribir, me han dado una beca para escribir mi primer libro. Oye, pues es que mirado así, tiene todo el sentido del mundo. Y entonces tú ya tenías esa capacidad de escribir, porque, porque todo el mundo decía que tú escribías muy bien, de editar. O sea, tenías todos los mimbres uh -huh. para sacar cosas que luego funcionasen a nivel ventas. Y la verdad es que has tenido grandísimos éxitos y has tendido cosas... Horrodosas. <laughs> que han nivel... sido incomprensiblemente grandes fracasos. Santi. Sí. Tú, por ejemplo, o sea, yo voy a nombrar un libro tuyo que yo no sé lo que has vendido, pero que quizás sea uno, de, en mi opinión, uno de tus mejores libros. Hemos vuelto. Hemos vuelto. Es... es... Uno de los dos libros de los que estoy más orgulloso. El otro es el de Chernobyl. Y debes haber vendido, no sé, pocos ejemplares, ¿no? Y luego tienes otros como grandes conspiraciones de la historia, que yo creo que has vendido a chorros. Sí, cientos de miles de ejemplares, de las cosas como son. Y que dices, oye, ¿cuál es el secreto? Porque me imagino que tú pones el mismo empeño a la hora de investigar, porque todos tus libros son libros que requieren de mucha documentación, uh -huh. de mucho estudio, de mucho, de mucha atención al detalle, eh, de bibliografía, de documentación. O sea, no son cosas hechas no, como, es, como soy churros. Soy un puñeterito de las notas a pie de página y de esas cosas. Sí, 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 Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Después de todos estos años, porque luego has seguido escribiendo, luego has tenido. Eh, Chernobyl, 25 años después, la troika, los 40 ladrones, o sea, cosas. Eh... Hay una anécdota sobre eso, luego te la cuento. No, no, cuéntala ahora. No, no, eh, lo que no sabe la gente, eh, porque no tiene por qué saberlo, es que eh, la troika y los 40 ladrones tuvo más ventas y más impacto en Portugal que en España. Pero, pero a ti te ha pasado eso un poco porque tú en Argentina has sido... En como... Argentina, pues, yo no sea, he pisado tú... Argentina en mi vida. <laughs> pero tú en Argentina es como Hombres G en México, ¿no? Que, que, sí, tú, sí. que tú has vendido allí lo que no está escrito. Cierto. Estuve eh, 20 grandes conspiraciones de la historia. Estuvo como 6 meses sin caerse de la lista de los 10 más vendidos de Clarín. Que es, digamos, el ranking allí. Sí, que sí, sí que claro. Como el más... New York Times de... Sí, sí. Sí. Y, y pero, pero lo de que la truica de los 40 ladrones fuera el más vendido en Portugal. en Portugal, tiene más enjundia, porque tuvo una continuación. Continuación que solo se ha publicado en Portugal. No. Sí. Yo tengo y... un libro, yo tengo un libro que es cómo el capitalismo acabó con la clase media, que es la continuación de la truica de los 40 ladrones, que solo se publicó en Portugal y o sea, se vendió muy bien también por cierto se da una cosa de esas inencontrables no que para, para los cientos de miles millones amigos, de amigos amigos de la redacción de Cuarto Milenio yo se los regalaba y algunos tienen que tener o sea como tenemos amigos comunes si quieres echarle algún pero está en portugués que ¿Cómo? es la, la coña, porque se escribió en español hubo que traducirlo al portugués para el mercado portugués y solo claro eh, cuando hubo, cuando hubo, esto, hay, 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 eh, me acuerdo de, de la anécdota que yo, cuando me lo dijo, me lo dijo Pablo Villarrubia, quiero recordar, y tuvo que enseñarme la foto porque yo decía, me estás, me estás, esto es Baciano. una coña, Pablo. Eh, en aquella época en Portugal hubo unas célebres, una serie de manifestaciones muy gordas contra la austeridad. Estábamos en la época de la troika, etcétera, etcétera. Claro, que la gente llevaba el libro y, y lo sacaba así en, la, en las la... manifestaciones, ostras. Y, y, y digo, Pablo, eres un poquito exagerado. Hombre. No, me enseñó la foto, digo, pero ¿esto qué es? Te convertiste en, en icono político, casi. Sí, sí, o sea, una cosa. Y, y, y de hecho, bueno, yo he hecho esa, la promoción de esos libros Sí, fui a hacerla a Portugal. Me quedé enamorado de, de Portugal. De hecho, bueno. Lisboa es una de mis ciudades favoritas ahora mismo y, y uno de los lugares que si me pierdo, pues sería un buen sitio para buscarme. Es un país fascinante, Santi. Y sí. creo que es un país que, que lamentablemente conocemos poco. poco. Yo, yo he vivido en Portugal. Es más, es muy triste lo poco que lo conocemos nosotros y lo mucho que nos conocen ellos. Absolutamente. Y o sea, el es... respeto que nos tienen los portugueses, que es increíble, y lo poco que no conocemos Portugal. Porque, bueno, mucha gente dirá, ah, conozco Lisboa, conozco Porto. Yo, yo viví en un pueblo, Camino del Norte, cerca de Oporto, ¿no? A una hora más o menos se llama Cantañé de un, pue... un pueblo. Y te guardo un grandísimo recuerdo de Portugal grandísimo recuerdo de sus gentes, de sus comidas, de su cultura, del de respeto con el que tratan a todo el mundo, con la capacidad que tienen de idiomas, de adaptarse. O sea, eh, yo estoy enamorado. Mi hijo se va a estudiar ahora a Portugal a finales de agosto y no puedo estar más contento. ¿no? Además es que yo le dirigí un poco. Se quería ir a Rotterdam y le dije, ahí llueve 300 días al año, macho. Vete a Portugal, que te pilla aquí más cerca, que te lo vas a pasar mejor. Y que la gente es fascinante. O sea, que tú, te, tú eras un superventas en Portugal, como lo ha sí. sido en Argentina, pero también has vendido muy bien en España algunos libros, sí. Santi. Sí, hombre, el, el, el Conspiración es. Sí. Eh, he perdido la cuenta de, de la edición por la que va, y, y de hecho, ahora porque estoy muy, 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 muy apurado de tiempo y, y muy liado, pero allá me empieza a dar un poco de pudor el que la gente lo siga comprando sin tocar. Porque está sin tocar desde, desde el 2001. Que merece un cosas, refresco, ¿no? Sí, hay cosas que, que eh, merece un, un barrido y un fregado. Bueno, eh, pero oye, porque... ya lo tienes ahí como proyecto, es una cosa muy mm. bonita. ¿Cuándo te metes en la radio, Santi? Por... <laughs> ¿Cuándo y cómo? Eh, la, radio, eh, la radio es mi gran amor. O porque sea... te, veo, te veo con un micro, un micro muy radiofónico. Sí. sí. Un micro de amante de, de los micros. Ya, bueno, hasta que vi con el micro, o sea, el, 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 he tenido... Bueno, justo he hecho limpieza en la mesa y digo yo, pero, pero normalmente podría sacar por aquí. No saques el tema, Santi, porque es un problema familiar que tengo yeah. con mi mujer, que voy sacando aquí cosas que voy enseñando sí. y tengo por aquí. O sea, que es, es, yo creo que compartimos esa, esa pasión. Al final utilizo no. este porque es más, más fácil, pero... Eh, Mira, pero te con días, veo con, con amor amor microfónico. Yo es que con días extraños lo cuido mucho a, a nivel formal. O sea, no solamente, Se no nota, solamente ¿eh? a, a nivel de contenido, que hago lo que puedo, pero a nivel técnico pues sí, he tenido o sea, que aprender eso. por las malas, porque sabía muy poco de, de esto. Y muy recientemente me, me, eh, me empiezo a estar contento de cómo suena. Eh, empiezo. Además, hay, hay que decir que lo haces tú todo. Todo. Pues, sí, sí, yo. Pues producto, oye, chapo yo, chapo, mezclo, chapo, yo audio, yo redactor, yo contable, yo barro. Pues, chapo porque, porque tiene una factura, Santi, muy redonda. O sea, es, es, es un programa de calidad top de radio. O sea, calidad top. Lo intento, pero precisamente por eso. Es, es, es todo lo que doy. O sea, ya tengo ocho horas al día, eh, cinco días a la semana. Ese es el resultado. A, a más no llego. Pero la sí. gente preguntará, oye, joder, vuelvo a interrumpir, eh, yo ya lo siento, no, pero, no. pero, son 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 dudas, ¿no? De, que yo creo que tienen la gente. Un programa a la semana de Dex, eh, cualquier persona que esté viendo este programa o escuchando en un formato podcast y no esté suscrito a días extraños de Santiago Camacho Dex, pues ya está tardando porque se está perdiendo. Un, un, bueno, quizás el podcast top 3, top 2 en España, siempre top 1, top 2, top 3, de factura ¿Hablos? podcast, de que no sea un programa de radio reconvertido. ¿eh? Hablo de podcast, uh -huh, yo creo sí. que estás el 1 o el 2, o siempre estás por ahí. Sí, pero mira, también hay, hay, hay compañeros que hacen, hacen cosas maravillosas, ¿eh? o sea, las cosas muy buenas. Sí, que sí, las no cosas muy buenas. Pero cuánto, ¿cuántas horas dedicas a la semana Muchísimo. para hacer un episodio semanal, Santi? Eh, la última vez que lo contabilicé, y dejé de hacerlo porque me, me pareció desanimante, eh, la última vez que lo contabilicé un DEX me lleva unas 36 horas de, de curro. El test puro, o sea, luego las facturas, eh, pues eh, es que estamos hablando casi, claro, o sea, una sea semana puro, de trabajo de ocho horas. De horas de, en las otras cuatro horas de, de trabajo a la semana, pues pueden ser eso, limpiar el estudio, eh, sí. eh, eh, cuidar algún aspecto técnico, de decir, pues eh, cambio estos cables. Para, pero sí, sí el, el, lo que es el programa, a programa, son 36 horas de curro de media. Claro. ¿Por qué? Porque, claro, la gente dice, oye. Macho, que te sientas y haces tres horas, tres horas y pico de contenido, tampoco. Esa, no, es que cuando me siento y hago las tres horas de contenido, esa es la parte bonita, esa es la parte que disfrutas, o sea, eso es lo bueno, eso es lo guay. Eh, el problema es las horas de preparación. A ver, eh, yo me considero un privilegiado, por ejemplo, el, el, el tema de, del programa, el tema que te trato yo o que, o que desarrollo yo. ¿Con ¿Eso cómo lo eliges? Ah, de la forma más sencilla del mundo. O sea, esa, ahí, eso es por lo que me considero un privilegiado. Uh -huh. Son cosas que me interesan. O sea, a ti. Egoísmo. A mí, ¿a egoísmo camachil. Claro, o sea, tengo la inmensa suerte de que al parecer, al parecer a, la... a mis oyentes y a yo nos interesan las mismas cosas. Coincidís, coincidimos. Claro. Coincidimos. Porque de repente digo, oye, esto me llama muchísimo la atención. A veces es algo de lo que tengo una base y otras veces es algo de lo que tengo un barniz. Qué bueno. Y entonces, durante un montón de horas, me leo todo lo que hay, me voy contrastando las diferentes fuentes o las diferentes opiniones o los diferentes temas y, y construyo, construyo un, un relato de, de una media hora sobre el tema y aprendo yo y sacio mi propio, es, es, mi propio interés en el tema. Te, te pasa un poco como a mí que soy un poco egoísta digo cómo me interesa esto voy a hablar de ello hmm. <laughs> estoy igual no eso es lo mejor. pero es que esas, así que se comunica de una forma eficaz es decir sí. si estás contando una cosa que ni te va ni te viene ni te sorprende, ni te sorprende a ti mira hace, hace unos programas hablaba de, de una, un descubrimiento que hice que yo no conocía que existía que era eh, el libro de las sombras de Yu Jin es un libro Mi chino idea. Es un libro chino. Eh, Yujin, claro, todos decimos, Charles Ford es el primer investigador de este año. Y una leche. Estaba Yu Jin, En, Yu el, siglo Jin. en el siglo XVII. Claro, es que estaba en China. Y en China no lo conocían más que los chinos. Oye, Yu yo. Yu, yo era ahora, consejero del emperador, no te creas que era, que era, que era un indundi. Te tengo que interrumpir, Santi, pues, otra vez. La gente me va a matar, ¿eh? Pero, pero es que eh, me pasa una cosa contigo desde que te conozco, que yo te conocí cuando tú estabas trabajando en Milenio 3. Uh -huh. eh, y Santiago Camacho siempre salía con temas de los que yo jamás había, no solamente yo, ¿eh? yo creo que casi nadie había hablado, eh, oído hablar nunca de, y luego esos temas luego se convertían como en trending topics casi, ¿no? Uh -huh. Entonces, Yu Jin, siglo XVII... Santiago Gamacho, el y, libro y, pues, de las sombras. Pues no, aquí ha apuntado. Este tío, este tío hacía exactamente lo mismo que Chalford, pero a la China. Es decir, él, historias que le llegaban o que había vivido, eh, hablaba de fantasmas, de vampiros, de, de leyendas, de, de todo lo, lo paranormal que sucedía en China, porque era lo que le interesaba. Entonces no se llamaba paranormal. Pero claro. me lo recopiló en una cosa que se llamaba El libro de la sombra. Qué apuntado lo tengo. Yo tuve acceso a eso, me lo leí y dije: Esto es buenísimo, pues se lo tengo que contar a, se lo tengo que contar a, a mi gente. Qué bueno. Pues luego hay, hay cosas que, que me interesan a mí y luego descubres que la gente. Te, uno de los programas más divertidos que hice fue el de Narcocorridos. Claro, yo no. digo tampoco A mí esto me gusta pues porque son placeres culpables que tiene uno, que me encantan, o sea, la, la épica de estas cosas, aunque sabes que todo el contexto es deleznable, pero, sí, sí, pero sí. bueno. Eh, y un día lo mencioné de pasada en el programa, y de repente empiezan a caer mensajes, oye, pues podías hablarnos de esto y tal. Claro, me lo pasé como un enano, sobre todo, de, yo no sabía que sabía tanto de narcocorridos, curiosamente, digo, yo sí como para llenar media hora de programa con el, pues sí sabía y luego pues poniendo las canciones y explicando pues la, la, de dónde porque en el fondo como todo esto es como el flamenco como todos los grandes géneros musicales si conoces el contexto y si conoces la historia lo disfrutas muchísimo más si conoces la vida de los personajes uh -huh. si conoces eh, de, de dónde vienen las cosas que de repente todo tiene un sentido que no que no las cosas no caen porque sí Pues la gente se lo pasó muy bien y yo también el día que haga, un, que no creo que llegue, y si llega, pues empezaré a pensarme seriamente, a dedicarme a otra cosa, pero el día que haga un Young Dex que me aburra haciéndolo, o que diga, pues vamos a contar esto porque es lo que toca, pero pero es que esto ya me lo sé del derecho y del revés, lo he contado 20.000 veces y, y ¿para qué? Pero bueno, si la gente si va a tener audiencia, pues el día que haga eso, se notará un huevo. Ya, porque o sea, tú... Que, ya que yo no me emocione con lo que cuento, se nota. O sea, se notará, se notará mucho. Prefiero, y, vamos, no voy a hacer el experimento. Y una cosa, Santi, tú cuando, yo cuando escucho tus programas, siempre me he planteado mmm, cómo los abordas. O sea, porque parece que tienes todo en la cabeza y que lo vas hilando, pero digo, no, sé que no lo tienes escrito. No. Que tienes algunas notas a abuela pluma eh, y luego lo hilas, pero lo hilas de una manera que digo, este señor, ¿cómo puede pim pim, pim, pim? O sea, es, es casi como leer uno de tus libros, pero en audiolibro. Pero eso son tablas, o sea, eso no tiene. Así lo cierto. siento yo, ¿eh? Sí, sí, pero eso son tablas. O sea, no eh, eso se lo debo, pues, eh, a, a los años en, en Milenio 3 y sí. en cuarto milenio. Mm. Eh, Mira, una de las cosas, de las cosas que, que aprendí de Iker y que me parece, me parece de justicia decirlo, y que todo el mundo lo sabe, no lee nada. Así es. Es que si lo lee se nota. Ya. Yeah. Claro, o sea, si yo, si yo podría. Yo te, vamos, yo, me, yo además escribo a máquina bastante rápido. Podría hacerme un guión en un pispas y, y, y sería todo muchísimo más fácil. Pero se notaría un huevo. Ya solo he conocido a un tío, a un profesional, que lo leía absolutamente todo. Y, y, lo, y toda la profesión lo sabe. Pero, jolín, qué bien lo leía. Era Luis del Olmo. ¿Ah, sí? Ay, eh? Sí, Luis del Olmo. Pues no lo parecía. Yo, efectivamente, esa ese es su grandeza. Pero por eso era tan grande, claro. Efectivamente. Qué bueno. O sea, ojo, Dios, ojo. si yo leyese como Luis del Olmo. Eh, no, no, pero te ahí, digo, eh, pero... tú vas te vas hilando, hilando, hilando. Y dices, macho, qué bueno. Oye, mi, Milenio 3, que lo mencionas por ahí, porque el Dex surge mmm, de ese amor del que hablábamos de la radio, eh, pero tú en la radio, o sea, yo, yo te conocí en Milenio 3, uh -huh. programa absolutamente mítico en el que del que tú formabas parte de ese equipo. A, yo recordaré siempre una cosa, Santi, el día que acabó Milenio 3, que yo lloré desconsoladamente, Oye, hay, yo una foto, hay una foto tuya eh, que, no, que no he traído. No, mm, pero se me, se me acaba de venir a la cabeza. ¿no? no tendría muy buena cara, ya te digo yo. Tenías una cara entre cabreo monumental, tristeza, eh, medio lloro contenido, eh, o sea, una mezcla de las tres cosas. Es el peor día de mi vida, punto. Así, o sea, así sin lo dices. Sin, sin, mediar, eh, sin mediar muertes de familiares, quiero decir. O sea, vamos a poner las cosas en, en su contexto. Además, os pilló a todos casi medio de sopetón, ¿no? Yo, no, yo lo sabía hacía un mes tú, más o menos. Ah, tú lo sabías ya. Sí, a, a, había gente que lo sabíamos. Pero pero sí, o sea, una cosa es saberlo en abstracto este y otra es que llegue el día. Ya. Los días. ya. Es como, claro, es como, como aquello que, que, que a veces con, con mucho humor negro digo yo, que vamos a morir todos. Sí, vamos a morir todos. Pero cuando dices la semana que viene, ya la cosa, la cosa coge más. O sea, yo me, me acordaré siempre cosas. de esa foto, Santi. Sí, eh, no, eh, vamos, eh, creo que sé cuál es, pero pero muy buena cara no debía tener. Está Diego no, no Marañón no, por ahí, Carmen no está y Carmen sonríe, fíjate en esa foto, curiosamente. Eh, no, Carmen sonríe siempre, ¿no? Pero, sí. pero creo que es de las pocas personas que está sonriendo en esa foto. No, no fue un buen día. Y, y no lo fue porque. Porque aquello era... Era muy especial. O sea, era. Era y fíjate que, que no era mi programa es decir Ajá. pero sí era en cierto sentido mi juguete o sea yo me, yo me divertía mucho o mi campo de, o mi terreno de juego por decirlo de alguna manera también precisamente porque no era mi programa es decir estás ahí libre de, 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 de la responsabilidad no es mía claro o sea, yo claro. Eh, de vez en cuando suelto mi historia opino eh, hago mi comentario hago mi sección y salga bien o salga mal la responsabilidad de otro eso también te da mucho margen para divertirte. Claro. Fin, fue muy divertido. Mm. Me acuerdo que el, el par de programas de Milenio 3 que, que presenté no fue tan divertido. Ni mucho Oye, menos. me acuerdo de eso, macho. De las pocas veces que falló Iker por, por el que cogiste tú las riendas. Me acuerdo perfectamente de aquellos programas, macho. Me acuerdo perfectamente. Y yo, qué miedo. Y además lo decías, empezabas el programa medio acongojado. Sí, sí. No, no, sí, eh, sí yo creo que la... lo dijiste. ¿Sí? Supongo que sí, pero si es que sí, <laughs> se, ve, se nota perfectamente. Es, eh, me, me tiembla la voz. Me tiembla la voz. Hombre, es que estás delante de los micrófonos de la cadena SER con unas audiencias que yo creo que llegaron casi al millón, si no me equivoco, 800 sí. y pico mil. Sí, en sí. un programa a esas horas de la noche, eh, mucha responsabilidad también, ¿eh? No, no, o sea, vamos a ver, eh, parte de, de la magia de estar en Milenio 3 era que no podías estar más arriba. O sea, estabas viendo el mundo desde, desde el Everest. Uh -huh. O sea, no, no estás en Milenio 3, ya está. Punto. O sea, arriba el cielo. Pero, pero claro, la responsabilidad era gorda. Y, y aún así me las apañé para, para ya medio programa empezar a divertirme en serio. Pero, pero sí. sí claro, bueno. yo, mira, fíjate. Eh, hubo una propuesta, una propuesta de, de que Milenio no Milenio 3 de que el equipo de Milenio 3 continuase después de después de aquello y, y la Cadena Ser dijo que no, supongo que porque escucharon ese programa y dijeron este con esa voz una mierda va a presentar este programa en la Cadena Ser. Pues oye, mira ahora se estarán tirando los pelos viendo el éxito que tiene Dex. No No te ha llegado me... ninguna propuesta Santi para sacarlo del formato podcast de tu casa que es Evox. Vamos a ver. Para, saque, no, para sacarlo de formato podcast, no. Para sacarlo de IVOS e a lo mejor. Claro, es pero, que ahora está desbocado el tema de, de. Pero. Pero yo estoy muy bien. O sea, yo estoy muy bien donde estoy. Además, al equipo de Evox y, y a Juan Ignacio Soledad le debo muchísimo. Le debo muchísimo por porque se han portado muy bien conmigo. Y porque. Me han dado la oportunidad de hacer las cosas como, o, como yo estimaba que quería hacerlas. Uh -huh. Me han dado una libertad, me han dado. Me han dado, me han dado. Y no me han pedido, que, que, yeah. que, es, que es lo más importante. O sea, entonces, Oye, pues eh, eso es raro, ¿eh, Santi? También que sí. te den. Bueno, que te pongan. Sobre todo, bueno, quizás al principio, porque yo creo que Evox. Hay un momento en que era prácticamente lo único, ¿no? Y luego sí. hay el desembarco de Podemos, de Amazon, Spotify, y además con dinero, ¿no? Porque hay fichajes sí. que se están produciendo ahora, ¿eh? Por cierto, en el mundo del lo podcasting. Sí. A mí nadie me ha llamado nunca, así que debo estar tan lejos de, de esas cosas, ¿no? Pero te quiero decir que ahora parece que hay dinero y se empieza un poco esto no a aparecer, porque todavía estamos años luz de Estados Unidos, donde hay gente. Bueno, tú lo sabrás, pero hace poco ha habido un señor al que su Joe podcast le han, se lo han comprado por creo que más de 100 millones de dólares. Si no me equivoco, es Joe Rogan. O y, sea que, ojo, y, eh. siempre, y, y cuando Joe Rogan cedió su podcast concretamente a Spotify, eh, siempre dije que era un error. Pero el, cada uno maneja los negocios a su, a su entender. También te digo una cosa: si a ti te ponen. 100 millones de dólares encima de la mesa. Que no sé si es esa cantidad, ¿eh? lo estoy diciendo de Yo memoria. Yo creo que era menos. Sí. Posiblemente. Pero, pero vamos, que era una, era, una cantidad, era una cantidad, en cualquier caso, muy, muy, muy importante. Uh -huh. Pero si a ti te ponen esa, una cantidad de esas, pues lo, es lógico y humano sentirse tentado. Claro. Yo personalmente conozco el podcast de Joe Rogan, es, he sido seguidor desde. A mí no me gusta mucho, mucho Santi, sinceramente. A mí no me gusta él. Pero me gusta cómo lo hace. Sí, es decir, sí eso sí. He sido, he sido seguidor no para seguirle a él, sino para aprender. Es decir, coño, el micrófono se lo copia a Joe Rogan. O sea, eso, ¿para, qué nos vamos a, ¿para qué nos vamos a engañar? Es decir, eh, el Joe Rogan es. formalmente, o sea, ya te digo que efectivamente tiene unas lagunas personales que, que, son, sí. que son bastante evidentes. Pero formalmente, yo creo que es. Eh, el, el listón es decir, es decir, mira, yo quiero llegar ahí no, muy... no sé si llegar, pero quiero llegar ahí, a tener un estudio así o sí. un poquito menos sortera, a ser posible mm. eh, a tener a que mis entrevistas tengan esa repercusión, una de las cosas que, que a mí me daba mucha envidia de Joe Rogan, es que sus entrevistas tienen repercusión repercusión nacional Decir, si en un país con rogan... 350 millones de personas y no solamente a nivel internacional, o sea, no solamente a nivel de Estados Unidos, que es un país gigantesco, sino fuera, ¿eh? porque hay mucha gente sí, que sí. le seguimos. O sea, claro, mucha. y si yo rogan entrevista a un personaje, esa entrevista se reseña para bien o para mal en el Washington Post, en sí, el New York sí, Times, sí, sí, sí. en sí, sí. The Atlantic, en el New Yorker y en todos sitios. Uh -huh. El día que el podcast aquí llega a eso, uff, eh, vale, iremos por buen camino. Pero queda, 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 queda mucho. Pero bueno, yo he leído eh, entrevistas tuyas en Vice, o sea, que a ti ya te llaman también de, de medios sí. así que, que tú dices, oye, aquí, ¿sabes? Te has convertido en ese referente, eh, no sé si llamarte teórico de la conspiración, misteriólogo, no lo sé, pero te has convertido... Mira, cuando trabajaba en Radio Nacional, eh, eh, había la directora del programa. Que se llamaba El Ombligo de la Luna, el magazine nocturno de, de Radio Nacional, y estuve trabajando bajando allí un par de años. Eh, me llamaba El Extrañólogo, y me encantó el término. Qué bueno, extrañólogo. Extrañólogo. Y, y la verdad es que es, es, una, es una denominación curiosa para los que nos dedicamos a eso. Bueno, luego has cogido de días extraños, me imagino que parte ir ahí, luego te quiero hablar sobre eso específicamente, pero me gustaría a preguntarte, Santi. Sobre el tema, porque estábamos hablando de tu amor por la radio, del podcasting, ¿no? que es un uh -huh. tema. luego volveremos a ello, ¿no? porque es muy muy bonito lo, lo que estás haciendo, y, y creo que además se nota ese amor por el micrófono, que lo que lo proyectas muy bien en una cosa tan bonita y tan personal como es tu podcast, ¿no? Pero hay un momento de tu carrera en el que compaginas lo que es radio con lo que es la tele, ¿no? De repente te vas uh -huh. a un medio en el que la exposición es brutal. Eh, yo no te conozco personalmente, pero tengo la impresión de que Santiago Camacho tiene un punto eh, de timidez. Mm, sí. No sé cómo decirlo, eh, aunque, aunque luego creo que tienes más rock and roll del que parece, y luego te preguntaré sobre ello también, pero creo que tienes un toque de timidez que va un poco en contra de lo que es la tele. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo llevas ese, mm, esa aparición en televisión y qué supone para ti todo eso? A ver, la televisión sería un necio si no dijese que me ha dado visibilidad. Uh -huh. Eso es cierto. O sea, ignoro el porcentaje de, de gente que ahora mismo escucha días este año que supo que yo existía en el mundo por, porque, porque salía en televisión y porque salía en cuarto milenio. Y, y eso se lo debo. O sea, ya está. Y, eso, y es muy justo reconocerlo. Yo me apunto a, no... a eso, eh, Santi. A mí no me conocería prácticamente nadie sin eso, por supuesto. Uh -huh. O sea que lo entiendo perfectamente. A mí no me gusta la televisión. No me ha gustado nunca. Y esto no lo digo ahora, que no trabajo en televisión. Lo decía. Y creo que ahí hasta se puede oír en Milenio 3 y, y en algunos. O sea, no, lo he dicho siempre. O sea, la televisión uh -huh. me ha dado. Me ha, como me ha dado visibilidad. Ha sido, he aprendido mucho también allí de cómo funcionan las cosas y, y es un entorno es muy apasionante, es muy dinámico. El, el trabajo es, es muy, pam, 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 muy... Uh -huh. eh, te pone la, la adrenalina muy arriba. Uh -huh. eh, pero pero como medio, o sea, igual que mi trabajo, oye, pues era mi trabajo y, y lo hacía lo mejor que sabía y ponía toda la carne en el asador, como suelo hacer en casi todo lo, o en todo lo que hago. Pero como medio en sí, yo no consumo televisión. O sea, está, o sea no, no consumo televisión. ¿Ahora o ha sido siempre así, Santi? Desde hace 10 años, por más o menos. Uh -huh. eh, y, y pues. O sea, eh, no consumes televisión ni cuando salías en la tele. No, no. O sea, yo veía mi programa por, por obligación, es decir, porque tengo que verlo. Uh -huh. Tengo que ver cómo ha quedado. Uh -huh. no, no, o sea, yo, pero yo no. A mí no me preguntes por, por ningún personaje que sea 100% televisivo y que no salgan los informativos que eso sí que eso sí que los veo básicamente pues porque es, es una manía pero me gusta cenar viendo la tele o sea me sí. gusta cenar viendo los viendo las noticias a las nueve desde pequeñito o sea, Oye, probablemente tiene... sea, sea una cosa sea imagino una... que se atragantarán se te atragantarán muchas cenas ¿eh? porque tal cual están las cosas eh, a veces a veces las cosas son son a ver las noticias trágicas son las, son las trágicas de verdad es decir, las que afectan a los seres humanos, las que implican muerte, implican sufrimiento, implican… Es así, son duras. Pero cuando hablamos de, acti de actualidad política, mira, eso, yo, eso para mí entra en el género de variedades. Variedades. Varietes. Luego te pregunto sobre las varietes. Los, pero estábamos pero con varietes lo... malas, es decir, sí, sí, los payasos sí. no hacen gracia, los equilibristas se caen... Siempre entonces... te he oído esa expresión, fíjate, sí. que me parece muy curiosa. Estamos en un país donde eh, es como un circo y los payasos no hacen gracia, ¿no? Te lo he escuchado varias veces eso. Sí, salté. sí, por, cuando llegué a la conclusión me pareció muy gráfico. Dije, pero si esto todo es un teaterillo. Pero es un teaterillo malo. Es un ya. teaterillo malo con, con humoristas sosos y con equilibristas torpes. Entonces... Luego nos, luego nos metemos en ese, uh -huh. en ese jardín, ¿eh? pero me decías, la tele, eh, que nunca te ha gustado, te da mucha visibilidad y llega un momento en el que bueno, tú mmm, empiezas tu podcast con páginas, podcast y tele durante sí. creo que un, un año. Un año más o menos. Sí. Y hay un momento en el que tú sales del equipo de cuarto milenio. Uh -huh. Me han llegado 200 preguntas. Pregunta la Santi porque se va. Son etapas de tu vida, tú decides largarte. Eh, empiezas con muchísimo éxito. Eh, ya, ya, lo tenías empezado uh -huh. eh, el tema de días extraños y ahora es tu hijo, eh, bueno, que tu, tu baby, ¿no? Eh, sí. Días extraños, Santi. Vaya nombre. O sea, me imagino que ahí no hay nada de casualidad. O sea, eh, sí. Porque pero... yo eh, cada vez que lo pienso digo es que no lo podía haber clavado más. Pues fíjate. Que, que ahí, pues eso es, es la flot en el culo que tenemos algunos a veces, porque tampoco ha sido tan, tan, tan meditado. Yo te digo de dónde sale el nombre. Eh, yo he sido desde hace la torta de años suscriptor de Fortian Times, que es la, la revista anglosajona sí, de referencia de, de estas cosas, de las cosas del misterio y tal. Y desde hace la torta de años, yo creo que desde que era en blanco y negro. Que, toda, que tuvo una época que era prácticamente un prácticamente un boletín que sé si lo hacían con multicopista o algo así pues tenía una sección que se llamaba strange days y siempre me o sea vamos a ver mi programa lleva llamándose días extraños desde que tuve la ambición de tener un contenido propio y hace muchos años de eso qué bueno eh, siempre me ha parecido el título ideal no me preguntes por qué, pero. Y no tiene que ver ni con la canción de los Doors, ni con la película de. Creo que de Catherine Bigelow, si no me equivoco. Eh, no. Eh, que las dos me encantan. La película es muy buena y la canción es, es mítica. Pero no, no tiene que ver con esa, con esa sección. Y sí, a ver, días extraños. Yo creo. Vivimos días extraños. Pero así, empieza, creo, así empieza tu podcast. Vivimos días extraños. Uh -huh. Pero yo creo que todo el mundo. Al menos en, en el siglo XX. Anteriormente habría que, habría que ser más fino en el, en el análisis histórico. Todo el mundo del siglo XX para acá ha tenido la sensación de vivir días extraños. O sea, imagínate la gente que vivía en, en entreguerras, en el auge del fascismo y, de, y del comunismo. Imagínate la gente que vio a los primeros hippies o que vio las, las revueltas eh, por los derechos civiles en Estados Unidos. O... O la gente que empezó a vivir la revolución informática. O sea, todo, el, el, so, para, los días han sido constantemente extraños de un siglo a esta parte. O sea, tampoco es algo tan nuevo. Lo que pasa es que la cosa se está poniendo ya rara por demás. Ya creo que nos estamos, nos estamos pasando un poco de, de frenada. Te iba a preguntar, ¿no ves la... Eh, yo tengo más que nunca la sensación de vivir eh, como en la película de Matrix, ¿no? Que hay una realidad que está ahí como puesta y que luego hay otra y que hay entre medias esa cortinilla de números y símbolos imposibles de descifrar en el que uno sabe, uno no sabe lo que es verdad, lo que es impostado, lo que es mentira. No, yo no tengo ya ni idea, Santi, fíjate, y sobre todo después de lo que hemos vivido durante esta pandemia, yo ya no tengo ni idea de lo que es verdad, de lo que está planeado, de lo que no, de lo que es una coincidencia, de lo que no lo es. No tengo ni puñetera idea. La gente me pregunta y digo yo cada día, cada ah. día sé menos. Y es así, mira, eh, yo, esto es muy personal, pero yo ya he llegado a la conclusión de que solo puedo tener control y certeza sobre mi vida inmediata. Es decir, mi entorno, mi familia, mis amigos. Y recalcas eh, lo de inmediata. Sí. Eh, lo que excede lo que excede todo eso es decir la, la, la vida macro por decirlo de alguna manera la política la geopolítica eh, la economía eh, las tendencias eh, los movimientos culturales es tan difícil encontrar algo mínimamente o que tenga el más mínimo aroma auténtico o sea todo parece fabricado. Fabricado y, y además cada vez más burdamente. Y yo creo que cada vez más burdamente, mira, lo que sí, lo que sí veo, porque a veces, eh, a veces, eh, o sea, a lo mejor he sido muy radical diciendo que no consumo, no consumo televisión habitualmente, pero oye, a veces ah, se te queda, bueno, sobre todo cuando voy a ver a mi madre, mira, que se, la señora tiene la, la televisión puesta constantemente. Eh, y, y me quedo mirando los anuncios digo vamos a ver la publicidad la publicidad una de dos o los uh, o los publicitarios de hoy en día se piensan que la gente es idiota o la gente es idiota y esto es eficaz y no sé cuál de las dos cosas me preocupa más no sé lo que es peor ¿no? Pues no sé fíjate que, es que, que España ha tenido publicistas Apelotantes de buena. Ha sido una potencia en creatividad. Pero apelotantes. Y puedo hablar de mi gracia Vizcaíno, por ejemplo, con el que yo he tenido el placer de trabajar, con muchos publicistas, ¿no? Que yo me he dedicado a eso y tú eres publicista, ¿no? Pero eh, España ha sido una potencia. Y ahora estoy de acuerdo contigo. ¿eh? Y fíjate, yo creo que las marcas Santi y las cosas que triunfan son las que son auténticas. Sí. Las que eh, de repente te escribe alguien y te dice, oye, nos, la hemos cagado. Perdónanos. Eh, o sea, cuando percibes que algo es auténtico de verdad, lo compras. Y cuando digo lo compras, no, no hablo de una transacción. Es que puede ser enamorarte de algo. Y carecemos de eso. Pero, Santi, yo tengo otra percepción que quería compartir contigo, hablando de esta realidad extraña. Uh -huh. De este teatrillo que decías tú, de este varietés. De este circo malo donde los payasos no hacen gracia. Eh, yo creo que he escrito alguna vez en Twitter que vivimos una pandemia de la mediocridad. Wow. Y me cuesta mucho creer, Santi, me cuesta mucho creer que todo es un plan. Porque como son y somos es muy malo. Claro. Dices, a ver, no puede ser que con tanta mediocridad todo esto sea un plan. Es que no me lo creo. Pero es que la, la, la conspiración de los mediocres no tiene, no tiene límites. Eso lleva, lleva ocurriendo desde hace mucho tiempo. Mira, a mí una, una, serie, una serie que siempre me ha parecido mítica, y esta es de esas cosas que, que decíamos antes. ¿Cuánta gente no dirá, yo a mí me encanta The Wire y no ha visto ni un capítulo? Porque queda muy bien decir que The, yo The nunca, Wire Yo nunca lo he visto. Pues The Wire merece la pena. Es, The Wire. Eh, es una serie complicada. Porque, porque no es rápida, no es. O sea, el ritmo es bastante lento, no ocurren cosas, o no ocurren muchas cosas. Eh, los diálogos a veces son difíciles de seguir. En versión original es imposible, porque hay mucho, mucho slang, mucho, mucho argot, argot callejero, y los acentos de, de, de la comunidad de color de Baltimore son indescifrables, pero. pero pues oye, queda muy cultureta decir que has visto The Wire. No, yo sí la he visto y la, y, la he, y, y la he diseccionado. The Wire es una serie que te muestra la gran verdad de nuestros días. Y la gran verdad de nuestros días es que al individuo siempre le acaban traicionando las organizaciones. Siempre. Eh, sea una organización delictiva, como a veces es, sea la policía sea un sindicato, que hay, un, hay, una, hay una temporada entera centrada en la vida de los sindicatos, sea la institución educativa, que hay otra temporada entera dedicada, eh, prácticamente centrada en un colegio, en un instituto. Tu empresa. O, o sea la política. La política, claro. Al final, eh, las, las, organizaciones, las organizaciones son máquinas de autoperpetuarse. ¿A costa de quién? A costa generalmente de los más brillantes. A las organizaciones les gustan los mediocres, porque se van a los, a los objetivos de, de la organización y el que saca los pies del tiesto acaba arrasado. Arrasado. Sí, es muy española es español la, la, la frase de, de clavo que sobresale, martillazo para él. Uh -huh. Pues en, en España se da, pero se, se da también en otros sitios. Y entonces tenemos lo que tenemos, es decir en todos los partidos políticos por poner un ejemplo que, que en todos los partidos políticos yo creo que eh, sobre todo los que sean seguidores de ese partido político no les costará mucho trabajo pensar en alguien más brillante que el actual líder y que no es el líder y, y fue, vamos, mmm, eliminado de forma de forma fulminante sí, sí. de cualquier opción al líder Es que a mí me pasa una cosa que yo no sé si te ocurre a ti, Santi. Yo tengo 48 años y pienso en líderes políticos de cuando yo tenía 15, 17, 20 años, que en aquel momento me parecían, con mi falta completa de conocimiento, me parecía gente pues, de, de aquella manera o no no me convencían y que ahora serían gente absolutamente brillante o sea serían sí. serían grandísimos líderes que más quisiéramos tener alguno de ellos hoy aquí no y hablo de todos los colores ¿eh? hablo de todos sí mira había hace mucho tiempo o hace no tanto pero hace años cinco o seis años salió un historiador y además te lo demostraba que, que tenía una tesis divertidísima que decía que un ciudadano medio no estoy hablándote de Sócrates eh, ni, ni, de, ni de ningún. ni de ningún gran estadista, un ciudadano medio de Atenas, o de Esparta incluso, que eran un poquito más brutos. Eh, lo ponemos ahora mismo en cualquier ciudad europea y es un puto genio, es un ilustrado, es vamos, un líder de opinión de, de, de magnitud máxima. Porque eh, tenían otro nivel, <laughs> ya está, o sea, yeah. se, se manejaban en, en otro nivel de pensamiento. Y, y ya te digo que recurría a textos clásicos y, y, y más o menos lo, lo, lo ilvanaba bien, lo armaba bien. Pero es que, efectivamente, o sea, te, te lo voy, dices los políticos, los políticos de los 80, de los 90, y los comunicadores, y los escritores. Ya, es que y, si te pones a pensarlo es, son muchas y cosas. Y los actores. Y dices, pero es que todo estaba a otro nivel. Ya, nos hemos ido eh, empobreciendo, yo creo, de alguna sí. forma, de alguna manera. Decía Orwell, eh, tú lo sabes muy bien, en ese libro que también muchos dicen haber leído, 1984, y que mm. luego... Pocos lo han leído, aunque ahora yo creo que más, ¿no? Por, por todo lo que ha ocurrido. Sí, sí. Fue éxito de ventas hace relativamente poco. Por eso tenía esa, tenía esa percepción, no tenía el dato, pero me lo imaginaba, uh -huh. ¿no? Decía: la ignorancia es la fuerza. Sí. Y yo creo que es una frase demoledora y que viene, bueno, al pelo, ¿no? La ignorancia, eh, la ignorancia es la fuerza, pero no para el ignorante. No, no. Para... Ese es, el, es el problema. Exactamente. Yo creo que lo que estamos viviendo ahora. Eh, bueno, pues lo corrobora, ¿no? Un poco Sí, y, y es una, es una lástima Es decir, yo creo Mira, nunca Nunca me ha gustado ser agorero Siempre me ha gustado ser positivo Y ser optimista Pero pinta mal, ¿eh? O sea, la, la, el futuro De la civilización pinta mal Yo tengo una hermana que te, que te Sigue, que te adora, que se llama Ana Que uh -huh. seguro que está viéndote Así que le mando un besazo a mi hermana eh, que, suena. Pues es, es una fan número uno de Santiago Camacho que no se creía que te iba a traer. Y, y, y te contaba esto, porque se me ha ido santo al cielo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué iba a decir yo ahora mismo? Bueno, estas cosas que ocurren en el directo. Pero eh, estábamos hablando de algo, no sé por qué he traído a colación a mi hermana, pero ahora volverá. Bueno, pero te decía, Santi, que, que lo de la ignorancia es la fuerza, ¿no? Uh -huh. eh, lo hablábamos para los Bueno, pues que, que, que viene a colación más que nunca. Decías tú que está, ah, ya sé por qué, ya sabía que me iba a volver. Mi hermana Ana dice, eh, nos vamos a extinguir, no queda otra. Eh, y después de lo que hemos vivido durante la pandemia, eh, la extinción está más cerca que nunca. Digo, no seas negativa. Y cuando te escucho decir esto, digo, oye, pues estás, estás ahí alineada con mi hermana Ana de que, de que la extinción es inevitable. ¿no? Lo único que nos puede salvar como especie, o como civilización más bien, la especie... La especie es un concepto mucho más fuerte, es decir, la especie lo aguanta todo y, y esta civilización se puede ir al garete y, y algún día volverá algo tan bueno o mejor, salvo que hablemos de cosas nucleares o, o de cualquier eh, catástrofe de, ese, de, ese, de esa magnitud. Pero yo creo que lo único que nos podría, que nos podría salvar como civilización sería mmm, la conquista del espacio, o sea, de, del sistema solar. ¿Por qué? Porque eh, al final la, la sensación de pioneros de frontera es como cuando, como cuando se empezó a colonizar América. Al final eh, lo que surgió fue un nuevo mundo. Lo del nuevo mundo no, eh, no era simple retórica, no era simple poesía. Es que era un nuevo mundo, sí. con otras gentes, con otros valores, con, con otro ímpetu, con otra resiliencia también, porque la vida en la frontera... Eh, tanto en la frontera de, de América del Sur como de América del Norte, era dura. Eh, la gente que se fue fue lo mejor y lo peor de Europa. Es decir, lo, lo, los, los más visionarios, los más valientes, los más intrépidos y también los más oportunistas, los más. Sí, sí. La eh... escoria también. ¿eh? Sí, sí. Pero, pero eso fue, eso fue un, un magma, un caldo de cultivo que generó efectivamente un mundo nuevo que luego. Revitalizó mucho a Europa. O sea, desde que, desde la revolución americana, desde la revolución norteamericana, uh -huh. todo lo bueno que ha tenido Europa ha venido de fuera, o sea, al menos el, el, el detonante. Eh, luego, luego lo hemos dado nuestra forma. Le la hemos, chispa. Sí, luego, luego lo hemos moldeado, lo hemos europeizado, uh -huh. pero, pero las ideas frescas, las frescas de verdad, venían de fuera. Y las únicas que generamos aquí. Dejaban mucho que desear, el fascismo, el comunismo, dices, ¿pero esto qué es? Hablabas de la conquista del espacio, Santi, como la gran oportunidad sí. de, de evitar eso. Y tenemos a hoy, a Jeff Bezos. Bueno, que ha que dicho ha... la frase desafortunada del día, por cierto. <laughs> ¿Por qué? Porque. Eh, este caballero, que por cierto. Eh, le, ha, le ha dado al, al chef José Andrés 100 millones de dólares para celebrar su asunto, que está muy bien y se lo y se lo agradecemos todos porque es dinero muy bien, que será muy bien empleado seguramente. Eh, en esa misma rueda de prensa dice, bueno, pues mi recuerdo a, a todos los empleados y a todos los clientes de Amazon, porque esto lo habéis pagado vosotros. Ostras, dice, no lo he visto ¡Madre eso. mía! No lo he visto, no lo he visto eso. Digo, Tienes asesores de comunicación. Ahí. Es que es muy fácil. Dices, vamos a ver, mi recuerdo, a patatín, patatán, a los empleados, los clientes de Amazon, porque sois parte de esto. Igual bueno, ahora es con mismo. el tema del divorcio pero, y que su no mujer igual con el divorcio y que su mujer tiene muchas acciones, igual le ha querido dar ahí una estocadita. Eh, eh, Richard Branson la semana pasada, Jeff Besos ahora, volvemos a la luna. Ahora uh -huh. te pregunto sobre lo de Volvemos, porque eso te lo tengo que preguntar sí o sí. Eh, vamos a Marte, ya va, vamos. Pues eh, tenemos a, a los chinos, tenemos a, a, al, al Mars. Eh, bueno, eh, tenemos a, diferentes proyectos ya en Marte. Sí. Esta entrevista no puede ser entrevista a Santiago Camacho si no hablo de conspiraciones. Está todo sí. el mundo preguntándome en el chat, Pablo, las conspiraciones y Santiago Camacho, el hombre de la conspiración. Tú has hablado de conspiraciones de las que yo creo que nadie o a las que yo. Jamás eh, había de las que jamás había oído yo hablar. Te hablo, por ejemplo, del de proyecto Ekelon, uh -huh. eh, que yo creo que tú fuiste uno de los primeros que habló sobre ello. ¿Sí? Que hablo del proyecto Ekelon, porque ahora el Pegasus me recuerda muchas cosas, Santi. Eh. Fíjate, Ekelon en concreto eh, fue una de mis grandes satisfacciones como conspiranoico porque efectivamente fui de los primeros en, en hablar del tema y en hacer un par de artículos sobre la cuestión, en enigmas. Oye, y años después llegó al Parlamento Europeo y en el sé. Parlamento Europeo se, re, se debatió el asunto y, y se hicieron una serie de indicaciones a los Estados miembros para que, para que no, nos espiasen, no nos espiasen los anglosajones. Porque esto lo llevan a lo llevan a pachas entre, entre los británicos, los eh, australianos, los neozelandeses, sí, los sí. canadienses y la y Commonwealth. Los ¿Qué te parece lo de Pegasus? Lo de Pegasus, hombre, se veía venir. Eh, lo que yo creo es que desconocemos la magnitud. Uh -huh. Es decir, y, y la punta del iceberg ya es alarmante. Es decir. Eh, el problema es que, igual que hay una serie de tratados sobre armas químicas, armas biológicas, armas nucleares. Eh, dentro de poco se, se hará alguno sobre inteligencia artificial y, y armas. armas inteligentes, drones, eh, robos de combate, etcétera, etcétera, debería hacerse eh, una serie de tratados y una regulación de Derecho Internacional sobre lo que podríamos llamar las armas cibernéticas. Porque, mira, que un Estado que un Estado democrático, como pueda ser eh, España o Estados Unidos o Alemania o quien sea, pues tenga una herramienta de este tipo para controlar a, a sus delincuentes, digámoslo así, a sus organizaciones delictivas, etcétera, etcétera. O incluso, oye, pues eh, dentro del juego de la diplomacia es legítimo para espiar a los vecinos, pues no está mal, o a los posibles adversarios. Pero eh, cuando, esto, cuando este tipo de, de armamento oh, se, se vende a regímenes que no son democráticos, que los utilizan para aplastar la oposición, porque uh -huh. la oposición no tiene nada que hacer uh -huh. contra, contra un arma de estas, Uf, y no te digo nada si, si cae en manos privadas. Yeah. Es decir, eh, si de repente una copia de Pegasus o el sistema Pegasus o un empleado eh, poco... Eh, poco fiel de, de Pegasus, contacta con el cártel de Sinaloa y le da esto. Ya, Telia te lía una... O con, o con el Estado Islámico. Sí, sí. O Estaba pensando justo en eso, sí, sí. Pues, puedes poner en manos de una organización de esta, es un país entero. Algo que en un principio tenía un objetivo mmm, yo creo que en todo, entendible y, y, y además con unos resultados espectaculares ¿eh? pero que luego va derivando eso como el poder no te vas a, te dices oye pues <laughs> Era, pero sí, es que todos tenemos muy claro que no le vamos a vender eh, un arma nuclear yo qué sé a, a Nicaragua por poner, por poner, o, o a un estado un estado mucho más beligerante como pueda ser Irán uh -huh. Pues no, la comunidad internacional no le va a vender un arma nuclear a Irán ni y va a poner todos los palos en la rueda que pueda, que pueda para que la puedan desarrollar por sí mismos. Pues igual que eso, eh, estamos hablando de cosas no tan tangibles, pero, pero de un poder, no te voy a decir que semejante, pero sí en cierto, en cierta medida comparable. Mm. Y sí lo estamos vendiendo indiscriminadamente. Mm indiscriminadamente. Claro, el, el problema es que son armas que en teoría solamente pueden hacer daño a la propia población del país. Es decir, lo que estamos haciendo es ahogar las esperanzas de libertad de millones y millones y millones de personas. Que en el mundo hay veintitantos estados plenamente democráticos, veintitantos sí, sí, que son de los ciento que son, y pico países. Que son que hay. nada. O sea, a veces nos olvidamos de eso, de que cuando vivimos en un país como el nuestro, estamos eh, en un oasis, uh -huh. en un oasis de libertad, en un desierto, uh -huh. en un desierto que nos rodea por todos sitios. Uh -huh. Y no la cuidamos. Oye, de mm, otras conspiraciones hemos oído hablar, la, las míticas, ¿no? Asesinato de Kennedy, llega el hombre a la luna, además con polémica para Santiago Camacho porque tú tienes... Sí. Eso yo creo consigue. que te pusieron como la etiqueta de Santi piensa que el hombre no llegó a la luna, cuando yo creo que tú siempre has dicho que tú crees que el hombre llegó a la luna, pero que posiblemente algunos de los materiales gráficos que hemos visto estuvieran prefabricados Manipulado. o manipulados, mm. pero como que se te puso ese San Benito y no sé si te lo has conseguido quitar, pero se te, no. se, se te quedó ahí, ¿no? Se me quedó ahí. Buena parte de la culpa eh, se la, eh, hay que echársela a una persona que me es muy querida. Que es mi, mi primer editor, José María Calvin, que trabajaba en, en la esfera de los libros. José María Calvin es, es un genio dentro de, del mundo editorial, creo. Sí, la última vez que supe de él estaba dirigiendo Planeta en Brasil, concretamente. Bueno y Pero vamos, es, es un profesional que se mueve mucho, lo mismo, esta información ya está anticuada. Pero es un, es un tipo que, que, que es entrañable y le tengo muchísimo cariño, aparte de, de que es un grandísimo profesional de lo suyo. Y como grandísimo profesional de lo suyo, para 20 grandes conspiraciones de la historia se le ocurrió la portada que todo el mundo conoce, que es la de ese astronauta que, le está, que, se, eh, que hay un fotógrafo eh, reflejado en su casco que le está haciendo una fotografía. Claro, eso ahí que ese, ese es el icono, ese es el meme del libro. O sea, realmente cuando piensas en el libro, piensas en esa portada. Y, y claro, lo que se deduce de esa foto efectivamente es: oye, pues este tío que pone su nombre encima de esta foto, pues estará implicado en, en esta historia, estará apoyándola. Y yo realmente el capítulo que, que dedico a esto en ese libro en concreto es muy aséptico. sí. Decir, sí, sí. Lo, lo que hago es recoger. Lo que, lo que la gente que ha pensado, que además me parece gente muy pintoresca todos ellos. Es decir, son, son tipos dentro de la teoría de la conspiración muy de, del sector gorrito de papel de aluminio que, 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 que tienen su cierto encanto y, y, y les tengo mucho cariño. Pero ¿A ti, eh... a ti, Santi, en los foros, estos foros de internet míticos eh, y algunas veces oscuros, ¿no? Porque ahora está como muy de moda hablar de esto de la Deep Web y de pero tú has buceado en los foros conspiranoicos americanos de los de los hardcore, ¿no? Que dicen sí, <laughs> estamos hablando espera. años a porque ahora todo el mundo hace la deep web y tal, pero tú yo creo que fu fuiste un pionero de navegar los oscuros fondos de la red donde tuviste que leer cosas absolutamente delirantes sí, pero no como ahora o sea fíjate ah, no eh, eh el el mundo del el mundo de la conspiración eh, pues desde, desde la época de los boletines es decir yo esta, yo estaba suscrito tengo ahí cajas pero de, cosas fotocopiadas antes sí 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 tengo tengo archivadores me estás hablando o... de esas fotocopias que se compraban sí, sí 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 y que me venían de Australia que sí, me venían sí, de, sí. de que me venían de Estados Unidos y tal oye pues eso la mayor parte de los Y luego fue evolucionando a, a, las a sus diversos formatos informáticos. Correo electrónico. Sí, y, sí, sí. y, y grupos de noticias. Sí, sí que la sí. gente se olvida que existían los grupos de noticias. <laughs> IRC. Sí, sí. Y, y luego. Y luego ya, pues, los foros y, y demás, ¿no? Pero fíjate. La cal yéndote a lo más primitivo, a esos. a esos, a, a los fotocopiados. La calidad. De investigación, de razonamiento, de redacción. Años o sea, la luz. Incluso ¿no? literaria, de, de aquellas cosas. Años luz. Sí. O sea, había gente brillante. O sea, brillante. Es decir, macho, estás como una cabra, pero eres un genio. Ya. O sea, o sea lo que acabas de construir, o sea, me está costando me está costando encontrar el punto para tirarte al castillito, porque está muy bien construido lo que, lo que me estás contando, y me lo estás contando muy bien, y encima me lo estás demostrando coño, y algunas cosas, dije pues voy lo compro, a sí, sí voy a comprarlas y, y voy a hacer mis propias gestiones al respecto tú has sido mucho Santi siempre de dato o sea, de, de sí, no de... copiar, pegar, de investigar, de meter dato, 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 que cuando acudías, que yo creo que eso es un poco lo que yo admiro de, de Santiago Camacho, de tu figura y de tu trabajo, es precisamente la fiabilidad, ¿no? De, ¿has metido la pata? Sí, como todo el mundo. Sí, pero te digo, muy pocas veces. Muy... ¿Alguna? Sí, pero, pero todas, todas las hemos cagado. Pues te cuento yo una, no, me estoy acordando ahora mismo que lo dices de una entrevista que me hicieron en el Mundo y yo dije va a ser un verano muy tranquilo. Eh, eh, que aquí Genial. quinta ola ¿eh? o cuarta, sí, sí. O como lo queramos decir, con todo desbocado y eso, claro, Pablo Fuente dijo va a ser un verano muy tranquilo. Pero bueno, tú has metido bastante poco la pata, Santi, que yo, que yo, que yo. Que yo yo recuerde, y eso es por el dato, el, el meticul, la meticulosidad con la que tú tratas los Ajá. temas. Pero eh, yo creo que es que, mira, eh, la teoría de conspiración, que además curiosamente el término, el término lo inventó la CIA precisamente para para desacreditar a los a los presuntos teóricos de conspiración ¿no? era una cosa y luego lo, lo adoptamos como de, bueno pues vale en el fondo es como, como en ciertas comunidades pues eh, donde te racializan pues eh, los negros se llaman entre ellos negros sí, o los homosexuales sí, sí. se llaman entre ellos maricones. pues nosotros eh, nos, nos llamamos teóricos de la conspiración o conspiranoicos con todo con cariño sí asumiendo asumiendo como propio ese ese, ese tono despectivo que te dan los demás pues precisamente para empoderarte de alguna forma. ¿no? Sí. Pues. Pues. Eh, esto es una cosa muy delicada, es decir. Y, y en los últimos años se ha visto el tremendo poder de las teorías de conspiración. O sea. Eh, eh, cuando, cuando, haces un, cuando haces un contenido, sea escrito o sea hablado sobre estas cosas, estás jugando con fuego. Estás jugando con fuego. Y puedes de, desestabilizar puedes a a mucha gente y puedes radicalizar a gente. Yo creo que hemos visto el ejemplo más que nunca ahora, ¿no, Santi? Sí. Con, el tema, de, con el tema de la pandemia yo creo que han surgido locuras. Bueno, es que yo... yo locuras. Yo me he metido mucho, como tú sabes, en, en esto, a, a estudiar muchas horas, a coger el teléfono, a hablar con mucha gente. Uh -huh. Y ahí me cuesta, y me he ido un poco separando, ¿no? De, de, de la red, un poco de Twitter, de todo eso. Estaba muy metido y e intento cada vez menos, 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 porque hay, hay cosas que las leo y digo, no es posible. O sea, sí. tiene que haber algún objetivo muy oscuro detrás para que alguien eh, esté empujando esto con tal fuerza. Yo ya sabes que siempre tiene un mantra, que nunca, nunca achaques a, a la maldad y sobre todo a la maldad premeditada lo que se puede achacar a la estupidez, que es mucho más común y mucho más peligroso. O sea, el, esa, esa frase de, de cuido, Señor cuídame esta, de los... Esta, esta frase es para grabar y repetir, ¿no? Replay, ¿no? ¿La puedes volver a, a decir, por favor? No, no, que nunca achaquemos a la maldad, y mucho menos a la maldad premeditada, algo que se pueda achacar a la estupidez, que es muchísimo más común y muchísimo más peligrosa. Aquella frase antigua de, de Señor líbrame de los tontos que de los malos ya me libro yo. Uh -huh. Y es verdad, porque, mira, el malo el malo, eh, el malo eh, te va a hacer daño, o va a intentarlo, uh -huh. en su beneficio. Uh -huh. Oye, es un cabrón, pero es un cabrón entendible. Uh -huh. O sea, lo puedes comprender. Aunque sea un psicópata, aunque sea un asesino en serie, tiene sus motivaciones. El tonto, el tonto te va a hacer daño a ti y se va a hacer daño a él. Claro, contra eso no hay defensa. O sea, mm -hmm. eso, es, eso es imposible de. de, de... Pero ¿cómo Por se frente... propaga la tontería entonces, Santi? O sea, claro. o sea, es como el fuego. Es como sí. la pólvora y el fuego, porque, sí. porque tú ahora, ahora lees mensajes y mensajes y mensajes y dices, sí, si es realmente la estupidez, como nos estás contando tú, y te lo compro el argumento, ¿eh? porque, porque estoy convencido de que así es. Aunque también yo he dado con una parte en la que hay intereses y cuando sí. tú te pones a rascar. Hay intereses muy oscuros detrás de ciertas cosas que dices, esto da hasta miedo, ¿no? Y te empiezas a meter en temas y te llaman la atención diciendo, ojo, aquí no te metas, ¿eh? que eso seguro que te ha pasado a ti alguna vez. Pero sí que creo que la estupidez es mayoritaria cuando se, se trata de ciertos temas. Pero te hablaba de la velocidad de propagación, que es increíble. Sí, porque ahora, ahora tiene, tiene el, el combustible y el comburente, que se dice en química. Uh -huh. Es decir, la, la velocidad de propagación... De, de, una, de una tontería antes era muy reducida y además sí. había cortafuegos, sí. es decir, como era boca a oído, era boca a oído, al final eh, la, la tontería se, se expandía en cuanto hubiese tontos dispuestos a repetirla, si se la contabas a alguien y decías, bueno, vale, lo que tú digas, y, te, y se lo olvidaba, ahí se, ahí se frenaba el contagio. Claro, claro. El problema es que ahora mmm, tú, yo, y, y cualquiera. Tenemos audiencias incalculables. O sea, en esta conversación no sabemos a cuántos miles y miles y miles de personas. Pues mira, en este momento, Santi, estamos con 2078 personas escuchando esto en directo o viendo uh -huh. esto en directo. Más los que lo escuchen en diferido, etc. Sí, 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 sí. Claro, eh, un, tuit, un tuit. A mí es una cosa misteriosa. Yo tengo. Yo tuiteo las cosas que se me ocurren, que a veces son auténticas chorradas y, y otras. Pues, cosas era... muy graciosas también, ¿eh? Tu, sí. Tuiteas cosas que yo me río y muchas cosas antes que digo, pero este hombre, ¿de dónde saca esto? O sea, he visto fotos tuyas muy bizarras de aquella jaula en la que se metían los niños para que tomasen ¿Sí, el aire, por ejemplo, o cómo se rascaban lo, eh, el tema de los ajos que contaste. Sí. O sea, cosas. Co cosas que ver, dónde saca este señor mira, todo eso, esto eso lo, eso es muy sencillo eh, eh, como bien te he dicho el proceso de, de preparar un día a siete años es leer leer eh, revisar toda la biblioteca olvidar internet horas y horas claro eh, hasta que llegas a la información relevante pasas por encima de mucha información irrelevante. Y alguna de la información irrelevante es fascinante. Claro. Digo, mira, si es que a esto de los ajos o a la jaula de los niños, no le voy a dedicar un programa, pero, pero esto lo tu... tiene que ver la gente. Y lo que tiene. O sea, muy porque me parece, me parece fascinante. Pero son, me los encuentro por casualidad. O sea, no, bueno. no hay ningún, ninguna premeditación en ello. Pero ahí se me ha ido ¿De qué, de No, qué no, es que hablando? ha sido culpa mía, Santi, porque estábamos hablando de la velocidad de propagación ¡Ah! y te he cortado una vez más. La gente ya me, me, me machacará, ¿no? Pero oye, lo que hay. No, pues eso, y ahora eh, un tuit o cualquier, o cualquier cosa, eh, tiene una repercusión increíble. Mm. Entonces, claro, en el caso, en el caso de, de, de la pandemia, ten en cuenta que ya había, ya había un caldo de cultivo, que era el movimiento antivacunas el movimiento antivacunas era una cosa absolutamente residual pero muy bien organizada. Uh -huh. O sea, no es... Dentro de, de las, digamos, sectas de, del mundo conspiranoico, era una de las que, oye, pues... Sin... Comparable a nivel de extensión y de organización a los terraplanistas. Y dices, pero estos... No. Los terraplanistas hacen sus congresos, hacen... O sea, tienen... O sea, puede parecernos algo muy bizarro, muy sí, sí, sí. muy loco, pero son gente que tiene su estructura, uh -huh. o sea, su infraestructura. Y los antivacunas más todavía. Uh -huh. Entonces, claro, de repente sucede esto, la ocasión la pinta en calva. O sea, si al final te vas a, 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 a la docena, si es que no son más, me refiero a nivel macro, a nivel internacional. A la docena de personas que está difundiendo o lleva difundiendo desinformación de estas cosas. Estas tienen todos un historial. Y tienen un historial en el movimiento antivacunas. Es que además cuesta tres minutos encontrar. A mí me llegan tweets genuinos, de o sea, A mí al final me llegan cientos de tweets al día. He leído que la vacuna nos va a exterminar a todos en los efectos. Además, es que digo, voy a hacer algún hilo sobre esto, ¿no? Pero hay, hay, hay alguna vez que dices. Ha, ha escrito un artículo John Hanson de la universidad de no sé dónde, y, y sí. te metes, y en tres minutos, tres ¿Sí? minutos, encuentras 26 artículos, todos del mismo palo, todos con el mismo mensaje, todos construidos de cierta forma, en portales de muy dudosa reputación, en el que dices, oye, ignora, ah, pero ¿cómo puedes decir que ignore No, coño, ignora, que, que, te, <laughs> que te va a venir muy bien, y, 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 y la gente se te echa encima, ¿no? Pero, sí. pero es así. Pero es que eh, lo peor del asunto es precisamente eso. Que tres minutos, pero tú te tomas tres minutos. Y yo. Yo si sí hay que no. tomarse diez y quince también. Sí, sí. La, gente, la mayor parte de la gente. Y no es reprochable. De no, decir, y hay cosas anti que están. Tenemos muchas cosas que hacer en la vida. Y nosotros pero, somos profesionales de esto. Pero... Y hay cosas que están muy bien elaboradas. <coughs> pero sí. muy bien elaboradas. No, no. Muy bien elaboradas con. con y además con gente que se dedica a la ciencia, eh, pero que tiene sus propias opiniones y que se hace, eh, en algún momento determinado, se aprovechan de ciertos marchamos o de trabajar para ciertas instituciones y en vez de hablar a nivel personal y decirlo, hablan a nivel institucional y luego les genera ciertos problemas. Y eso lo hemos visto repetidamente. Pero es que. Eh, no que sé... este bebe agua, Santi, porque estás ahí. No, no, si es que se me acaba de terminar la botella, no te preocupes. Bueno, no te puedo dar una porque la mía no. también se ha acabado. Pero si es que eh, el problema es muy serio. Mira, eh, cuando hablamos de ese tipo de cosas o de bulos o tal, claro, tú y yo podemos investigar un rato, el público general no, pero es que cuando dices cosas muy bien construidas, vamos a ver, le están colando artículos falsos que luego tiene que haber una refutación meses después. A revistas como el New England Journal of Medicine. The Lancet, sí, sí, sí. O The Lancet. Sí, sí. Que se supone que están, que están verificadas por pares. Que, sí, tienen, sí. que tienen un nivel de exigencia antes de publicación muy alto. Mm -hmm. Y aún así, de repente, pa, refutación. Sí. Es, claro, a veces estamos, si es, si a esos niveles pueden colársela. Claro, 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 así es. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Así es. Eh, Casi dos horas, no te quiero entretener mucho, pero Santi, ah, no, a, no sé, a, si a nivel conspiración, ¿cuáles han sido, hay algunas de las que yo creo, tengo la impresión, ¿eh? de que nunca vamos a ver lo que pasó, tipo 11M, por ejemplo, es una de las sí. que me viene a la cabeza, que se ha ido enmarañando de una manera y que parece que ya como que no hay sí. interés. Eh, el caso de la colza, por ejemplo, del que tú, bueno, yo, yo creo que tú te has posicionado muy claramente y que tú tienes sí. una idea muy clara de lo que ocurrió sí. eh, sobre el tema de la colza y creo que además es un tema que, que, que va a volver ¿no? y que, le, que el equipo de Cuarto Milenio está trabajando en ello, creo. Sí. Eh, pues ahí les deseo suerte de, de corazón. Sí. Sin, sin atisbo de ironía. Uh -huh. eh, pero ¿qué conspiraciones, Santi, te han asustado a ti de verdad, y cuáles. Mm, tres categorías, ¿no? Las que tú dirías, bueno, aquí no hay, hay más ruido que, que, que otra cosa. Algunas en las que crees que no vamos a saber nunca la verdad, y otras en las que tú sepas o pienses que hay meollo y que te asustan en, de sobremanera, en sobremanera. Complicada pregunta. Vamos a ver las conspiraciones clásicas pues al final eh, al final tanto ruido tanto ruido ambiente hay que, que bueno cada uno puede tener su idea pero absolutamente nadie nadie va a llegar a una conclusión dudo mucho de que por ejemplo en algún en algún archivo se pueda encontrar ya la verdad de lo sucedido a Kennedy por poner por poder un ejemplo a mí las que, las que me parecen más tristes y luego te diré lo, lo que a lo mejor me asusta más pero las que me parecen más tristes y has citado dos el 11m y la colza pero en todos los países hay de esas ¿eh? en, en todos los países hay, hay ese tipo de cosas y de claro por qué no todo el mundo tiene un le llega un tufillo raro de decir aquí está sucediendo algo algo extraño aquí huele a podrido pero nadie hace nada y es triste porque normalmente ese tipo de cosas se perpetúan porque a nadie le interesa la verdad. Hmm. O sea, lo analizas y dices: A nadie le interesa la verdad. O sea, porque si uno, por cuestiones políticas, pues oye, si unos están en el gobierno o están los otros, pues una vez estás en el gobierno, y por ejemplo, el gobierno, el gobierno actual ha dado abundantes muestras de, de realpolitik, de decir, bueno, eh, no estando en el gobierno puedo hacer y decir un montón de cosas, pero el gobierno, el Estado, las riendas del Estado son una cosa muy seria y, y tienes que atender a un montón de intereses empresariales, políticos, diplomáticos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, de repente tienes que empezar a actuar de una forma diferente a lo que te gustaría. Pues esas, esas conspiraciones, no sé si son las que más miedo me dan, sobre, pero son las que me parecen más tristes. Es decir, las que nunca se sabrá la verdad porque a nadie le conviene que se sepa la verdad y porque a los únicos interesados en saberla, que suelen ser las víctimas, las víctimas pues somos gente como tú, como yo, somos gente de a pie, somos gente que, que tenemos voz o que nos dicen que tenemos voz una vez cada cuatro años y que ya. mucho podemos manifestarnos en la calle y si está de buenas pues nos dejan hacer y si no está de buenas pues nos disuelven a palo limpio mm. pero pero luego sí hay hay conspiraciones que dan miedo a mí la que más miedo me da te voy a contar una cosa personal eh, uno de, de los recuerdos de mi infancia y que tiene que ver con, con la que posiblemente ahora mismo me da más miedo porque porque hay mucha mucha locura y mucha desinformación alrededor pero creo que hay un pozo de verdad que, que tiene que ser terrorífico cuando yo era muy pequeño estaba jugando en la calle y vino un señor y me ofreció 5 no sé, duros o 20 duros, 100 pesetas para los más jóvenes, eh, una cantidad de dinero importante para un niño, eh, a cambio de que subiera un sobre a una casa o un paquete, no recuerdo qué cosa. Y, se, y recuerdo que todo mi instinto, todo mi no sé, se me erizaron los pelos de, de todo o sea, una alarma ancestral, una cosa muy, sí, muy sí, instintiva, sí. gritó peligro a toda, y yo, es que no contesté, salí corriendo todos los años desaparecen en el mundo miles y miles y miles de niños uh -huh. y no se sabe ¿qué, sabe qué ha pasado con ellos uh -huh. no se los encuentra vivos, no se los encuentra muertos pasa aquí o sea, que de repente, de repente hay un caso mediático. Pero por cada caso mediático sí, sí. hay 5, 6, 10 que jamás llegan a los medios de comunicación. Hmm. Pasa en Estados Unidos a Mansalva. A Mansalva. Yo he visto eh, a mansalva. dos vídeos recientes. Además, uno eh, lo emití hace relativamente poco cuando estuvo Paco Pérez Caballero eh, en el programa. Empezamos el programa con ese vídeo de un intento de rapto de una niña. Y esta semana he visto otro en el sí. que bueno, los padres reaccionan rápidamente y sacan al niño de la ventana por la ventana, perdón, terrorífico. O sea, es algo que ocurre en Estados Unidos con cierta frecuencia, pero también creo que en otros sitios. Lo que pasa es que allí hay como más visibilidad, ¿no? En casi todos sitios. Es tremendo eso, ante mí países, eso sí que me da miedo. ¿eh? En países en con países, qué fines, en claro. claro. En países en vías. y estamos hablando de, de, del primer mundo. Sí, sí. En países en vías de desarrollo es que ni se saben las cifras. Yeah. Ni se conocen. Ya. Yeah. Yeah. Hay países donde desaparece un niño y no pasa nada. No le, no le echan falta a nadie. A mí, ¿sabes? Una cosa que me llamó mucho la atención recientemente. Además, creo que, que escribí un tweet eh, Una sobrina mía, eh, que ya no es tan pequeña, eh, tiene 17 años, me enviaba un vídeo de TikTok. Uh -huh. De alguien eh, que compartía un vídeo sobre el tema de las vacunas, porque como sabes, ahora se está hablando de vacunar a la gente joven. ¿Sí? Desde el minuto cero al cinco, o lo que durase el vídeo, era todo un despropósito. Y claro, eso corre como la pólvora. Y me escribió mi sobrina, que sabe que estoy metido en este mundo, uh -huh. y me decía, Pablo, esto es verdad. Y le dije, no, no, no puedes hacerme caso, esto ignóralo. Pero claro, el mal está hecho, Santi. O sea, eh, sí que sí. he visto lo que en TikTok está ocurriendo a nivel de. Mmm, yo creo que pedofilia encubierta, que me asusta de sobremanera. Es un tema que me da mucho miedo y en el que no me bueno, nunca me he metido, ¿no? Pero, pero asusta muchísimo. O sea, es un mm. tema que a mí me, me, me. O sea, estoy completamente de acuerdo contigo de que es un tema que asusta. Y, y ya te digo, ¿con qué fines? Pues mira, hay. Mira, por cierto, un, un truco del oficio. No se te acaba el agua. Pastillas Juanola. Ah, coño. Las de toda la vida. Me encanta, ese realiz negro triangular. Sí, señor. Oye, pues te deja la voz eh, aterciopelada. <laughs> Una cosa <laughs> bárbara. Bueno, eh, esto por. Des, eh, desengrasar un poco, sí, claro, que se llama, Un poco por el tema es idio. Pero. Claro, hay múltiples teorías de conspiración al respecto. Algunas muy locas y otras que les veo cierto fundamento, pero que alguien en algún sitio, de forma organizada, porque mira, que haya un loco, siempre ha habido un loco matando niños, o sea, es, es triste, pero siempre hay un hombre, hay un coco, hay un hombre del saco. Pero a mí lo que me aterra es que la telaraña me empieza a transmitir que hay. Organización, ¿sabes? Que que no es, que es algo que se hace a nivel industrial de alguna forma. Y no sé para alimentar a qué industria yeah. ni con qué propósitos. Eso es lo que más miedo, eh. Mm, fíjate, y, y vuelvo a ese recuerdo de la infancia. Yo no he tenido más miedo en mi vida y eso que esa voz interior es sí en, en, en esa, a esos años eres muy animalejo, o sea todavía sí. todavía todavía la bestezuela la bestezuela está, está bien eh, tiene una voz bien, bien potente dentro de ti esa voz interior me dijo que estaba huyendo de algo peor que la muerte y, y no quiero dramatizar pero no no Santi, es que pero eh. es, un, es, es uno de los y es y es una es uno de los ¿Cuánto, recuerdos no lo recuerdo más vivos de, de mi infancia cuántos años tenías Seis o siete, si es que en aquella época los críos jugábamos en la calle eh, claro, era, era un momento de, de seguridad absoluta, ¿no? Los chicos jugaban en la calle. Pues mira, Santi, te voy a contar una cosa, que a la gente le podrá parecer, claro, eras un chaval, tenía seis o siete años, ¿no? Eh, yo tenía casi treinta, un poco más, ¿eh? posiblemente. O sea, ya. No, más de treinta años. Y me fui a China a estudiar y aprovechamos una parte del viaje y nos fuimos a, a recorrer el interior de China, mi amigo David y yo, ¿no? Uh -huh. Ya mayores, ¿eh? Y cogimos un vuelo en Shanghai. Y sabes que en China, no sé si has tenido la oportunidad de ir, pero uh -huh. eh, bueno, se ofrece mucha gente a, en el aeropuerto a echarte una mano pagas unos remimbis y te llevan cuando te ven con mucho equipaje y nosotros llevábamos muchas bolsas porque llevábamos mucho tiempo allí y alguien se ofreció y yo siempre tengo, tengo a, te, tiendo a decir que no no y mi amigo David dijo ah vale venga va tal y entonces aquella persona nos cogió un carrito nos puso las bolsas por aquí no todo gestos eh nos metió en un ascensor en el aeropuerto de Shanghai que te estoy hablando uno de uno los aeropuertos más grandes de China uh -huh. Y aquel ascensor solo podía ir en dos direcciones: para abajo, que no sé dónde iba, o para arriba, que iba a, a salidas. Eh, aquella persona llevaba un walkie-talkie, luego lo supimos, debajo de la camisa. En vez de ir hacia salidas, dio hacia abajo. Sonó algo en el walkie-talkie, y en ese momento tuve una reacción como la tuya, ¿no? Mm -hmm. En el que se merizó me todo. Ese momento de aquí hay algo que no va bien. Lo único que se me ocurrió es apretar el stop del ascensor, chillarle. Eh, la persona se asustó, el ascensor se paró, volvimos a subir, salió escopeteado. Y tú dices: Es un aeropuerto en China que se les cae el pelo, ¿no? Pero son esos momentos en la vida en los que algo te, te salta, el sistema de alarma. Y que creo que es muy importante, sin llegar a alarmar, ¿no?, pero educar a la gente a confiar en su instinto. Y también a los niños, Santi. Sí. Hay un, hay un libro que yo siempre lo recomiendo y ahora de memoria no recuerdo el autor, pero pero que recuerdo perfectamente el título. Se titula El regalo del miedo. Y, y el autor, eh, El autor que ha sido, eh, ha sido experto en seguridad y ha sido consejero, asesor de, de algún presidente de los Estados Unidos, básicamente eh, él como antiguo policía te contaba, mira. Eh, un altísimo porcentaje de víctimas de delitos violentos sabían que iban a ser víctimas de delitos violentos antes de, antes de serlo. Y cuando, y cuando lo supieron, estaban a tiempo de escapar. Yeah. Pero no hicieron caso. Yeah. Bien. Esa, esa es la moraleja del libro. Luego te lo desarrolla muy bien para que, lo, para apunto, que digamos, eh? lo, lo aprendas a controlar. Y aprendas a distinguir las, las señales auténticas. Al final no es nada esotérico. Uh -huh. o sea, este dice: Mira, eh, la, la información que procesan nuestros sentidos es infinitamente superior a la que percibimos. Sí, sí. Y además la velocidad, tú has hablado de ello en tu programa. Sí. además Nuestro sí. consciente hace un filtro, sí, y sí. construye y construye una realidad. Pero en el inconsciente hay un uh -huh. montón de datos imperceptibles que se, que se están procesando. Sí, sí. Y de repente eso llega a una conclusión y dice: Peligro. ¡Peligro! os sal corriendo! Hay que, que confiar. Va a pasar en eso. algo muy malo. Sí, sí. Y, sí. Por, y por ser demasiado racionales o por o por no pa, o por miedo al ridículo, fíjate. Uh -huh. De, oye, pues ¿por qué voy a salir corriendo ahora? Se van a reír. No, o sea, por muchas por muchas razones estúpidas la gente no hace caso a esa voz y, y no hacerle caso puede ser tener consecuencias muy malas. Uh -huh. Bueno, no estamos asustando a nadie, pero oye, no. ahí queda de un señor que ha estudiado y ha leído muchísimo. Santi, ¿te parece que vayamos para acabar con tres o cuatro preguntas de la gente? ¿Te parece? Por supuesto. Vamos a ver, voy Esas a. Esas son las más difíciles normalmente. <laughs> vamos a ver, que tengo, es que. Eh... Bueno, tenemos aquí un montón, vamos a ver lo que podemos elegir, ¿vale? Uh -huh. eh, nos pregunta Emanuel Zidane Ronaldo, o sea, todos los nombres de futbolistas. El niño pintor andaluz que desapareció. Primero sospechosos el Vaticano. Pues ves, esa es una, esa es una de esas, de esas teorías de conspiración que que, que las redes de pedofilia eh, que pueden estar infiltradas en, en sitios tan grandes eso como como el Vaticano, como gobiernos. Uh -huh. Mira. Había, hubo un caso, que además también, eh, también lo, lo cité, un caso terrorífico. El caso de un famoso disjockey de, de la BBC, que era. Sí, era un, sí, sí. sí, sí que era, era un tío que, que no eras nadie en la música británica, sino salías en su programa. Y, y que todo el mundo sabía que era. Un pedófilo, un abusador, un sí. pervertido de las peores especies y que porque tenía contactos políticos con... Años sociales, y años, Santi. Años y años perpetrando las atrocidades más... Brutales. Asquerosas que uno puede imaginarse en la más completa impunidad. Y ya cuando se muere, todo el mundo... Bueno, tal", si lo sabíais todos. Sí, sí. Y no dijisteis nada por miedo. Eso... Un tío que era un comunicador, que era un disjockey, que era... Sí, un tío con mucho poder en los medios, ¿de acuerdo? ¿Y si es un gran empresario? ¿Un gran empresario con contactos políticos, con contactos eh, internacionales? Sí, ¿Y sí. si es un traficante de armas? ¿Y si es un político? ¿Y si es alguien de la realeza? No de, solo de, no de aquí, sino de cualquier país. Sí, sí. Todo el mundo calla igual. ¿Y si, y es, es, que... ¿y si es un cardenal? ¿Y, Efectivamente, sí, no, no es tan descabellado. Luego surgen luego han surgido movimientos como el Me Too que han cogido tracción y, y de repente han empezado a caer muchas fichas, pero sí que es cierto que todavía hay casos que siguen saliendo a la luz que dices: ¿Cómo puede ser que durante 20 años alguien que ha estado en primer nivel de una gran cadena de un país como Reino Unido, ¿no? pues haya estado ahí, lo sabía todo el mundo y nadie hizo nada? no Pues, oye. Santi, vamos con una para desengrasar. Además es que antes te quería preguntar sobre ello, <laughs> porque guardo grandísimos recuerdos. Nos dice Toñi de Valencia, yo le preguntaría sobre los amigos de Santi. Esta, bueno, eh, yo recuerdo llorar en la cama a altas horas de la madrugada, escuchando la mítica sección Los amigos de Santi con Carmen Porter deshaciéndose de risa. Eh, e incluso Iker, ¿no? Llorando y llorando, sí. llorando con sí. cosas tan bizarras que Juange, parecían... Juan G. Vallejo. Oye, sí. que por cierto, tuviste... Destruido, a... de risa. destruido. Tuviste hace poco a un colaborador de Juan G en uno de tus sí. últimos programas. Juan G, o sea, que anda que... por Colombia, ¿no? Así, eh, triunfando como la Coca-Cola. Me alegro mucho, ¿eh? Gran tipo. Eh... Sí, y, y está haciendo allí en Radio Caracol un, sí. una... Un mítica emisora. Malo. Mítica. Sí, emisora. Vamos. Eh, la verdad es que allí pues, en Colombia es, es lo más, es la ser de Colombia, por, sí, a, por sí, decirlo sí, sí. de alguna manera. Pero vamos a los amigos de Santi, porque bueno, sí. es que eso, ¿cómo surge, de dónde surge la idea? Y es que yo había cosas que decía, es imposible, o sea, esto tiene que ser invención, porque no. es imposible que esto sea real, por favor, que alguien lo rescate. Porque eso todo. lo he hecho mucho de menos. Mira, eh, a mí. Todavía me dicen, y, y con razón, es decir, eh, que vuelvan los amigos de Santi. Los amigos de Santi en días extraños no tienen sentido porque estoy solo. O sea, es triste, pero estoy pero estoy aquí, esto es lo que veis días extraños. Bueno, más bien lo que no veis, porque es la, no. parte, la parte de enfrente mía, el, el, el estudio propiamente dicho. Pero claro, aquello era aquello una maravilla por el feedback del equipo. Es decir, yo contaba... Historias de personajes eh, realmente descacharrantes que ha habido y hay en el mundo, historias de, de gente que dices, pero esto es posible, sí, es posible. Y, y claro, eh, yo intenté. Parte del éxito era que yo intentaba contarlo serio. Sí, sí, sí. <laughs> yo intentaba. Había un, momento, había un momento que era imposible. Sí, ya, ya había veces que no, que no podía, pero yo intentaba <laughs> mantener la compostura, y una cosa <laughs> profesional. Eh, pero claro, eh, normalmente en la, época de, en la época de Juanje era glorioso, porque es que Juanje se ponía rojo como un tomate, empezaba a llorar. Y claro, era dificilísimo. Yo, como reto personal, intentaba mantener, mantener la compostura. ¿no? Todo empezó con un rabino que creo recordar que se llamaba Grison, fíjate a dónde me llega a veces la memoria, o Grison, o algo muy parecido que había escrito un libro que se titulaba Temas judíos en Star Trek. Claro, lo cuentas así y dices, pues tampoco es para tanto, ¿no? O sea, es pintoresco, pero tampoco... Pero claro, empiezas a desarrollar el tema, que creo recordar que tenía cierta enjundia el desarrollo de, de, del titular. Y, y encima, pues con todos estos riéndose, y ya que yo pues era era un, era un descacharre, ¿no? Era completamente maravilloso el, el clima que, que se generaba. Y eso eso sí que lo he hecho pff, de menos. Ya. Porque evidentemente, es que no, a mí me encantaría, y, y conozco historias, y, y tengo, tengo por ahí un, un ficherito, una carpetita, donde, donde cada vez que encuentro un, un personaje de estos me lo guardo, ¿no? Eh, pero pero eso es para una fase posterior de Días Extraños que espero que llegue algún día, que es cuando, cuando tengamos un estudio propiamente dicho y, 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 haya, y haya más gente, ¿no? Pues, oye, eh, ¿no? Feedback. Por eso imagínate. Seguro que sí. Seguro pero, que llegará solito, ese día, Santizo. Solito no tiene sentido. Y es una, y es una, y es una triste lástima, pero eso es así. O sea, Bueno, tienes, hecho, a, lo... tienes una sección con la perra de Satán. Que también, sí. que también tiene ese tono eh, entre irónico, histriónico, ese contrapunto ¿no? tan bestial, ¿no? Yo creo que, que sois dos personalidades absolutamente eh, muy balanceadas, ¿eh? yo diría, fíjate, sí. fíjate. A ver, Perra de Satán es, es, eh, es una cosa de la que no me arrepentiré nunca. Eh, y ojo, fue, fue, una, fue una adquisición polémica dentro del equipo, ¿eh? que hubo mucha gente que dijo, no, esto no lo veo y tal, y, y estás haciendo el ridículo y patatín y patatán. A ver, eh, el programa a veces es duro, es duro de narices. Y, y mira que, que yo, y lo sabes bien, no me recreo en, en los cabrosos. No, y además, hablando de Radio Caracol, ese compañero de Juan G., yo creo que ha sido uno de los programas más duros sí. de lo que hablasteis, de los que yo recuerdo, ¿eh? ojo a eso. Mira, yo recuerdo que en uno de mis libros, eh, yo estuve investigando sobre el genocidio de Ustacha y a mí, yo es la única vez que, que me he puesto a, o sea que se me han saltado las lágrimas eh, investigando un tema nunca es me que es pasado. brutal yo no yo no lo conocía Santi y me pareció tan salvaje que digo es esto que es, es esto es imposible que haya ocurrido o sea es que hasta los propios nazis eh, sí, vomitaban sí, pues, con, o sea, con, con había con informes lo que... pero, o sea, a los había y los hay o sea se pueden eh, en los archivos históricos están están esos informes no, uh -huh. no son una cosa de de invención informes de gente de la Gestapo. O sea, no, te, no estamos hablando sí, de... Sí, sí, no sí. es que era un oficial de la más que era un tío de buena no, familia no, no, de Prusia. No, no. hablamos, no, hablamos un tío de la, de la Gestapo. Sí, sí. Con su gabardina y su sombrero y que eh, interrogaba a hostias, a los prisioneros. Uh -huh. y, que, y que escribía a Berlín y decía, pero esta gente se ha vuelto loca. O sea, sí, qué, sí. Qué, ¿Qué asco es este? Qué, qué, Como una es persona así. en una noche, con un guante hecho al efecto, con una especie de navaja, uh -huh. llega a degollar a más de mil y personas. pico personas en una, una apuesta. Con una apuesta. O sea, cosas una apuesta. de vomitar. Bueno, y eso ha ocurrido. Y ha ocurrido muy cerca de aquí. Pero bueno, hablábamos de Perra de Satán, que es un. Bueno, Perra sí, que se nos ha ido. Pues eso, el programa a veces es muy duro. Ese es un, ese es un magnífico ejemplo. Y siempre pensé que había que hacer, eh, había que hacer algo un poquito ligero para, para el final. Pero que tampoco, pues, eh, tampoco, o sea, tampoco vamos a hacer el club de la comedia. Eh, entonces, ¿qué pensé? Dije, mira, pues eh, a Perra de Satán la conocía por, por sus tweets. La, la conocí en persona después de, de, que, de, que, de que la incorporas al equipo. Dijo, esta chica la veo rápida, la veo que tiene viscómica, la veo. Vamos a probar. Y entonces le dije, mira, eh, vamos a hacer una cosa. Tú, noticias raras. Hmm. Que está, a fin de cuentas se llama días este año pues tú las noticias raras que vayas viendo por ahí pues te las guardas y, y me las cuentas y ya pues charlamos un poquito sobre el tema y lo comentamos y tal la sección a mí me permite eh, a mí me permite también sacar eh, un poquito eh, mi viscómica, el, el tema de, o mi sentido del humor Yo, sí, sí. lo de viscómica es muy exagerado hablando de mí eh, porque tengo tengo la gracia justita, pero, pero sí que cierta socarronería, digámoslo así, me, me permite sacarla. Y, y eso me, me resulta muy divertido, sobre todo... Hablando de temas que en el fondo son muy humanos, pues que si una señora se ha casado con un fantasma y luego lo ha dejado y se han peleado, pues oye, dices, pues está muy bien, vamos, vamos a, te da pie para hablar de muchas tonterías. Y, al, y es, y es un, ratito de, un ratito de programa que sirve para eso, para, para olvidarte un poco o para que se te, se te pase para abajo el mal sabor de boca que puede haberte dejado pues un tema pues que tiene sangre oh, o sí, que claro tiene o que, o que es indignante, porque muchas veces hacemos muchas cosas que, que simplemente, pues a lo mejor no son sórdidas, pero sí tienen un nivel de denuncia o de indignación. Mm -hmm. Importante. Santiago. Vamos, veas un, oye, por cierto, que veas luego, eh, está triunfa, Otra que está triunfando como la Coca-Cola, hace bolos por ahí como monologuista y tiene su propio podcast. Lo digo, oye, qué maravilla ¿Sí? que la gente crece en días extraños. La perra de Satán, ¿no? Sí. Pues oye, me alegro mucho. Porque la gente que tiene creatividad y que tiene el, el garbo y la, el empuje, pues eh, le tiene que ir bien. Es para mí un honor, eh, Santi, enviarte este parche de respetable... Eh, Gracias, tío. No, no sé si se... A ver si lo enfoca la cámara porque me lo toco. Aquí está. Sí. Ahí está. Eh, ya sé que te vas de vacaciones, pero cuando llegues lo tendrás ahí eh, para, que, para que lo tengas en tu estudio. Y cuando tengas el otro estudio, el grande... Pues que lo tengas ahí en la pared con un, con un sticker, ¿no? De que estuviste, que estuviste por aquí. Ha sido un placer. Hemos estado casi charlando dos horas y media, se me han pasado volando, ha estado A comodísimo, Santi. Te lo agradezco un montón. Había, no, no. había muchísimas ganas de tenerte. Y, bien, pues, y ojalá puedas volver. Cuando quieras, me lo he pasado, me lo he pasado bomba. Y, y de verdad que, que es un gusto. Que es un gusto eh, poder compartir eh, eso. Un, mira, un rato de charla normal. Civilizada. Uh -huh. Entre dos personas cordiales. Oye, esto tendría que ser lo normal y es noticia. Eso, ya, es, eso, lo es, raro. eso es lo extraño de estos días año La gente dice, ¿cómo hacéis programas en YouTube que duran dos horas y la gente habla y no gritas y no hay música? Sí. Y digo, oye, pues mira, estamos casi en los cien mil suscriptores que nos está costando ahí llegar, ¿eh? uh -huh. así que la gente le dé de al dedito, pero fíjate qué milagro, ¿no? Dos horas claro. y veinte y pico sin gritar, sin estridencias y luego la gente que lo escucha en formato podcast y que esto crece y, y lo tuyo, no que es, que es pues una, una joya no y la gente. Hemos puesto el vínculo en la descripción del vídeo para que Ay, podáis, podáis seguir a Santi en su disco físico, que ya os digo que yo me he comprado hoy una copia, que me llegará el lunes creo, eh, pero tenéis ahí su música, eh, ese, ese disco... A mí me ha encantado de decírtelo sin peloteos, me ha recordado, uh, me ha transportado uh, a sitios y podéis seguir el canal de Dex de Santi en iVox, suscribíos, apoyadle en su trabajo porque merece mucho la pena, no os vais a arrepentir. Santiago Camacho, ha sido un honor. Oh, pero el honor no, no, ha sido mutuo y te tomo la palabra. Tenemos que quedar un día. No lo dudes, claro que sí. Claro que sí. <risa> Oye, <risa> felices vez, vacaciones y disfruta mucho, amigo. Pues no lo dudes, porque ya llega uno eh, derrapándolo. De, ¿no? Al final de la temporada, te juro que ya después de, de todo te de, tienes los sesos hechos, Gaspacho. Claro. Directamente dices, pues, necesitas volver a, a rejuntarlo todo aquí dentro. Bueno, pues disfruta mucho, desconecta y coge muchas ideas para la vuelta de Dex, que estaremos ahí todos esperándote. Claro que, que sí, muchísimas verano. gracias. Gracias, Un abrazo, Camacho. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Bueno, llegamos al final, yo creo que uno de nuestros programas más largos, porque yo estaba aquí charlando, charlando y me lo he pasado absolutamente en grande. Espero que vosotros también hayáis disfrutado. Ya sabéis que la semana que viene, Radio Respeto sigue, o sea, nosotros nos iremos de vacaciones, a lo mejor no, pero la semana que viene vamos a tener al gran ilustrador Tomás Hijo. Y además os digo una cosa: vais a alucinar porque vamos a ver cómo trabaja eh, en directo, ¿no? Vamos a ver cómo un ilustrador que trabaja en Netflix, que trabaja con gente como Guillermo del Toro. Eh, espera un momento, porque está ocurriendo algo aquí, que ha entrado alguien en mi estudio. ¿Cómo? Ostras, esto no estaba preparado. <laughs> Muchas gracias. Ostras, fijaros eh, lo que viene. Eh, eh, de mi mujer, no tengo una cámara aquí porque nunca quiere salir, oye, pero muchas gracias. Mis cumpleaños. Bueno, esto no estaba preparado. Eh, fijaros, ¿no? Qué detalle tan bonito. Esto es lo grande de estar cerca de una persona uh, tan generosa y tan maravillosa como mi mujer. Así que, oye, gracias por las felicitaciones. Suscribíos a Radio El Respeto. La semana que viene Tomás Hijo. Eh, no os perdáis nada de Radio El Respeto, compartidlo con nuestros amigos, que circule todo esto eh, porque nos vais a hacer crecer y podemos seguir trayendo a gente tan interesante como Santi, eh, así que ya sabéis, eh. os espero la semana que viene en Radio El Respeto, gracias por estar ahí. A dream that no one could save. A shelter, a whole act, a light that.